eLife Sports transmite este juego para ti. Estén atentos, suscríbete al canal y dale me gusta. eLife Sports es tu canal de deportes. Regístrate, dale me gusta y participa en nuestras retransmisiones. eLife Sports, tu canal campeón. En el fin de semana, mientras usted realiza las actividades propias del momento, nosotros le acompañamos con música, deporte y lo que en este momento es noticia. En el fin de semana, Emisoras Unidas 89.7, primera en noticias, primera en deportes. Vive el Gallo Evolution 2024. Compra un paquetón gallo más 100 quetzales y obtienes una entrada para disfrutar la música de Jacob, Obi on the Drums, Cáncer y el tambor de la tribu. Encuentra esta promoción en Walmart Día Nueva, la Torre de Puerto San José y Liquín, y Super 24 de Puerto Quetzal, kilómetro 100, Plaza Las Velas y Juan Gaviota. Precio normal 295, precio de promoción 100 quetzales. Disfruta el Gallo Evolution con el sabor de gallo, la mejor cerveza. El consumo de este producto causa serios daños a la salud. Procesiones, alfombras, corozo, sol, arena y el sonido de las olas son las tradiciones que tus seres queridos extrañan y sienten al enviar sus remesas. En esta temporada, las remesas por Banrural ya son una tradición. Dile a tus familiares en Estados Unidos que las envíen por Banrural y podrás ganar premios de 100 y 200 quetzales en efectivo. Cobra tu remesa fácil, rápido y seguro en agencias, cajas Banrural y medios digitales. Banrural, el amigo que te ayuda a crecer. ¡Qué cool es tomarse una cool! De lunes a domingo, ¡qué cool! ¡Qué cool es tomarse una cool! Puedes elegir tu sabor, ¡qué cool! ¡Probala! ¡Refrescantes sabores pa' vos! ¡Sabores realmente cool! ¡Cola, naranja, lima y crema soda son cool! Con la gente más cool, la paso bien cool. ¡Cool y sus sabores que refrescan! Cada momento siempre cool. Compra tu gustito pa'l break, pa'l almuerzo, pa' compartir. Destapa los nuevos sabores cool en tu tienda favorita. ¡Nueva gaseosa cool! ¡Probala! ¡Hay un sabor para vos! Continúa la autofemia de verano en nuestras salas de venta. Toyota, Chevrolet, Subaru, Renault, Lexus, Audi, Jaguar y Land Rover. Desde 0% de enganche hasta 100 cuotas y la opción de pagar el 10% de enganche en agosto 2024. Aprovecha y ven por tu vehículo nuevo. PBX 1705, Grupo Coviño. ¡Te esperamos! Tapsin Power Gels es Bayer. Tapsin Power Gels es Bayer. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. En el fin de semana, acercándole más a la noticia, Emisoras Unidas 89.7, primera en noticias, primera en deportes.
4801 3847, nuestro número telefónico. Corporación Metro Family S.A. y todas sus empresas, ya lo sabes, estamos ahí frente a Monumento al Caminero en Zona 8. Centro Educativo Marriott, excelencia por educación. Ven a la Quinta Avenida A, Colonia El Centro, Zona 1, 4078-2572. Luis del Cid, voy a ir con vos allá a la parte baja, compañero. ¿Qué radio escuchas? Bueno, en lo que Luis toma señal, pues les comentamos que ya los equipos están para ingresar al terreno. Hay 8.1 de Radio Más, en la radio que escuchamos. Se viene ya el inicio del encuentro, ya el desfile, este desfile bonito que es el preámbulo de lo que es el encuentro deportivo. Toma ya la pelota el árbitro central, Brian López, el que se dirige hacia el centro del campo. Vemos el equipo de Xinajul con el uniforme color amarillo y el equipo de Guastatoya, más conocido como el pecho amarillo. Hoy no sale con el pecho amarillo, hoy sale con el pecho, sale con las mangas, medias, pantaloneta, todo, todo de negro el equipo guastatoyano, que hace su arribo hacia el estadio Los Cuchumatanes. Y escuchamos entonces el ambiente que ya se vive, el aficionado puesto de pie, aplaudiendo con globos en las manos, algunos pues con los tambores, otros con las trompetas, animando al equipo de Xinajul, que hoy puede sumar de a tres y alejarse de esa zona incómoda, y puede llegar en la tabla de este torneo, puede llegar al quinto lugar. Así que importante para el equipo de Xinajul la victoria que se logre dar, pero para eso tiene que vencer y doblegar al equipo guastatoyano. Así que en estos momentos vamos a escuchar lo que será ese himno más hermoso de todo el mundo. Elife Sports transmite este juego para ti. Estén atentos, suscríbete al canal y dale me gusta. Elife Sports es tu canal de deportes. Regístrate, dale me gusta y participa en nuestras retransmisiones. Elife Sports, tu canal campeón. De Guatemala. Saludo. Uno. Así que ha sido entonado el himno nacional de Guatemala. Ya vendrá lo que es el sorteo de cancha. Walter García, por parte de Guastatoya, es el hombre que sale hoy como capitán del pecho amarillo. Y por parte del equipo de Xinajul, Jonathan García es el que irá para el sorteo, donde hoy pues se realizará allí en medio del terreno de juego. Antesito dice, bueno, permítanos, profe, vamos a posar para la fotografía. Queremos salir pues muy bien, así que darnos un momentito. Dicen por ahí al profe Walter, que es el que ya saluda en estos momentos a Estuardo Sicán, allí posando ya el equipo de la X ante las cámaras con los niños, esos niños que siempre entran acompañados de los jugadores. Algunos jugadores se ingresan con sus bebés, así que esa es la fotografía. Luego viene la fotografía pues oficial solo del equipo. El equipo de Guastatoya ya se ubica en lo que es el lado norte de esta instalación.
veremos después del sorteo si se quedan de esa manera o harán un cambio. Hay cosa muy importante que mencionar, que en el próximo encuentro del equipo de Xinajul acá como local será ante el Deportivo Zacapa, duelo directo, así que se viene cada vez más emotivo los encuentros del Deportivo Xinajul, porque recordemos que ese duelo para el descenso pues se acerca cada vez más, ya que quedan pocas jornadas para que ya se pueda definir el segundo equipo descendido, aunque el equipo pues de Coatepeque no oficialmente, pero ya con una victoria hoy del equipo de Xinajul, un empate prácticamente con eso ya dejaría fuera al equipo de Coatepeque. Pero veremos qué es lo que sucede, ya viene el sorteo en estos momentos, donde Walter López pues ya enseña la moneda FIFA lanzada al aire, abra el capitán de Guastatoya, dice que ellos se quedan acá, eligen entonces del lado norte, el equipo de Xinajul entonces defenderá el lado sur y el equipo de Guastatoya defenderá el lado norte. Así es como se dan entonces las cosas en el sorteo, viene la fotita que casi nunca aparece y entonces ya se vendrá lo que es el inicio del encuentro, compañeros, así que nosotros los dejamos para que puedan narrarnos, puedan llevarnos toda la emoción de este importante encuentro donde hoy el equipo de Xinajul enfrenta a su similar de Guastatoya. Duelo de pronósticos reservados, ya que el equipo de Guastatoya pues viene a hacer lo suyo y el equipo de Xinajul debe sumar de a 3 puntos. Compañeros, allá en la parte alta ya se preparan los equipos, el árbitro también verifica que todo se encuentre en orden para que esto inicie. Así que vamos a la parte alta a través del 98.9. Bueno, de Radio Más, la más galletuda. Muchísimas gracias, Luisito. Qué trabajo formidable. El que hace es en la parte baja, compañero, pues ya todo preparado, todo listo. Entonces, Estuardo Sicana estará bajo los tres postes. Cristian Guzmán, Nicolás Gómez. Ahí en la parte defensiva con Whitney Tebalán y Fernando Gómez. En la media cancha aparece Snaidy Zúñiga, Jonathan García, Joshua Ubico y Guillermo Chavasco. Atacando un poco retrasado estará Tomás Pizarro y adelante Nicolás Mazzola. Mazzola, dicen los muchachos por allá. Así es de que Mazzola, así es entonces. Ahí está Brian López, el árbitro central, el asistente 1 Jorge Ordóñez, Cristian Alvarado, asistente 2, Carlos Galindo es el cuarto árbitro, Carlos Fuentes, el asesor arbitral, y el oficial de seguridad es Eric Samayo. Entonces, un minuto de silencio en memoria de Tony López. Bueno, un minuto de silencio entonces que vamos a respetar. Bueno, minuto de aplausos, Dan, para este gran muchacho que jugó en la especial de Xinajul, que fue aficionado a morir para este equipo y que hoy pues acá le dan el reconocimiento eterno y que Dios lo tenga allá en esa patria celestial. Bueno, entonces, todo preparado. Ahí está Brian López viendo su cronómetro, viendo que todo esté en lo reglamentario, mis estimados amigos oyentes de Radio Más, la más galletuda. Aquí solo le voy a pedir favor al muchachón, gracias, muchas gracias para tener la visión de todo lo que va a estar acá. El profe Centrone platicando con el número 32, Tomás Pizarro. Así están las cosas entonces, mis estimados amigos oyentes del 98.9 de su dial de Radio Más, la más galletuda. A través de Crisol Estéreo, ahí en online, ahí estamos también para llevarles toda la información de lo que acontece en este fascinante mundo del deporte. Mazzola va a ser el encargado de poder sacar pues prácticamente la pelota. Ahí está el comisario, el oficial de seguridad, Eric Samayoa, indicando quién no tiene que estar acá, cerquitita a lo que es el cuarto árbitro. Entonces, el señor Carlos Galindo, se quedará solo uno. Y bueno, ahí está don Henry López, será el que estará realizando esto entonces. Así es, mis estimados amigos oyentes de Radio Más, la más galletuda, en el 98.9 de su dial. Muchísimas gracias. Ya llegó Don Vini. ¿Cómo estás, compañero? Gusto de saludarte. Pues gracias a Dios, bien, Leonel.
hoy uno de esos días que sí me tocó. Entonces, pero aquí estamos, llegando, gracias a Dios, que nos da la oportunidad nuevamente de estar por acá con ustedes y poder, pues, interactuar, como se dice, a través de esta estación de radio, de esta frecuencia 98.9 de la más galletuda, que nos indica que ya todo está listo, presto y dispuesto para llevarles la emoción de este encuentro clave para el equipo de la X. Hoy, pues, acá con su afición, un ambiente agradable, y les quiero comentar, compañeros, que el estacionamiento full, así como se los digo, y hay gente ingresando todavía al estadio. Leo Hernández, inicia el encuentro. Bueno, así es, Viricio. Allá viene, tocando rápidamente. Ahí la tiene Pizarro, se quita la marca. Viene Blanco, juega hacia atrás, buscando rápidamente la intervención de sus compañeros. Winnie Tebalán se quita la marca, se va con todo. Winnie hace el tiro, tapa en la humanidad de un jugador de Guastatoya. De nueva cuenta, el balón se va hacia afuera. No dice el árbitro central. Así es que allá viene Tebalán. La entrega para donde está Pizarro. Este la juega de pierna izquierda. La mete con todo, pero le pega mal. Chavasco le pega mal a la pelota. Se va hacia afuera y se va a aparcar. El primer saque. Saque de puerta, así es que ahí está el saque de meta de Coe. Huehueterango, matar el nervio. Allá viene rápidamente para marcar entonces Jordi Cifuentes con el número 99 en su casaca del equipo de Guastatoya. Allá viene para meter la pelota hacia adelante, mis estimados amigos oyentes de Radio Más, la más galletuda, a buscar con todo. Viene entonces Jordi, se tarda lo que quiere, ahora sí viene, saca con todo, el balón bien metido, se levanta el capi, le da bien con la testa. Allá viene buscando Mazzola, la pelota queda cerquitita, la lleva rápidamente allá buscando Sneidy Zúñiga. Zúñiga por el sector derecho, viene, mete bien la pelota, la juega con todo, el balón lo tiene el equipo de la X. Allá buscando entonces a Zúñiga, de nueva cuenta prefieren dejar para Fer Gómez. Gómez la juega en corto, la tiene el capitán de campo, le entrega para Zúñiga, pero muy fuerte Jonathan García, el balón se va hacia afuera y se va a marcar, ¿eh? Ahí se va a marcar lateral, lateral de Cooperativa La Inmaculada Concepción RL. El saludo cordial para Rubén Martínez, ahí sintonizando Radio Más, la más galletuda. A buscar viene rápidamente entonces el equipo de Guastatoya. José Almazana viene, mete el balón a lo profundo, buscando a sus compañeros de ataque. Ahí está el Flaco Gómez, se queda con la pelota, le caen dos hombres, le quitan la pelota, llega de nueva cuenta el equipo de la X, el balón se pasa de largo, lo tiene allá rápidamente Tebalán, viene a ver qué es lo que puede hacer, la abre para donde está el Toto. Allá viene buscando con todo, hace la mague, se quita la marca, mete bien en el centro, se viene Sneijder Zúñiga, a ver qué es lo que hace. Viene este muchacho, la mete con todo, pero revienta la saga del equipo guastatoyano, la manda fuera y se va a marcar, ¿eh? Ahí se va a marcar lateral, lateral de Cooperativa La Inmaculada Concepción RL. A cobrar viene Fernando Gómez, a ver qué es lo que hace Fer, a quién se la puede entregar, la pide todo mundo, la entrega para Chavasco, este viene, levanta el globo, viene, gol. Del primer tiempo, Tomás Pizarro en palomita prácticamente vence la carcelería de Jordi Cifuentes y el marcador se pone Xinabajul tiene 1, Guastatoya tiene 0, Mauricio. Cuando un equipo sabe lo que quiere y desde los primeros minutos sale a demostrar en el terreno de juego que tiene que buscar las anotaciones correspondientes, este es el premio. Un saque de banda por el costado de la derecha, donde iba Fernando Gómez. Prácticamente le da el pase a un Nicolás Mazzola, que no se la piensa dos veces. Le hace el pase de espalda, se podría decir, y le da la oportunidad a un Tomás Pizarro, que con palomita y con clase le cambia la trayectoria totalmente al guardameta. Jordi Cifuentes le cambia el poste, al poste derecho, donde le duele al guardameta en la parte baja y se va al fondo de las redes, decretando la primera anotación del equipo Xinabajul Huehue al minuto 2 de la primera parte. Xinabajul Huehue 1, el equipo de Guastatoya 0.
Le dijeron que necesita una operación. Es bueno contar con una segunda opinión. Doctor César Temaj es un médico honesto con muchos años de experiencia en operaciones. Lo mejor para su salud en Hospital de Especialidades pone a sus órdenes. Lo más reciente en tecnología, estudios de laboratorio, tomografía, ultrasonidos y rayos X. Nuestra dirección en Quinta Avenida 6-97, zona 1, Huehuetenango. Teléfono 77-64-3983. Emergencia a las 24 horas. La experiencia no se improvisa. Doctor César Temaj es su médico de confianza. COE Huehuetenango, tratamiento de endodoncia, matar el nervio. Agenda tu cita al COE Huehuetenango, teléfono 5987-5067 o al 3568-6972. Nuestra dirección, Sexta Avenida C1-25, zona 8, edificio Innova Center, acá en Huehuetenango. Cooperativa La Inmaculada Concepción RL, lo que para usted es un sueño, la Cooperativa Inmaculada Concepción lo hace realidad en compras, gastos médicos, estudio, comercio, vehículos, terrenos y agricultura con préstamos al 1% de interés mensual. Sobresaldo, Leo Hernández. Se torna interesante el partido. Al minuto 2, gana ya el equipo de la X. Bueno, y así es, Vinicio, el gol de Tomás Pizarro. A buscar Viana rápidamente entonces el equipo de la X. La pelota la tiene el capitán de campo, buscaba rápidamente a Jonathan García. Tiene que llegar el balón hasta Whitney Tebalana. Este ahí se frena, se saca bien la marca. Frena el balón, lo entrega para donde está Chavasco. Chavasco viene, lo entrega para donde está el Toto. Allá está Pizarro, viene con todo. La deja para donde viene rápidamente y buscando la ubicación de sus compañeros. Prefiere entregarla hasta atrás el Toto. Le entregan para donde está rápidamente el Capi, aparece Cristian Guzmán, la juega para donde está Fernando Gómez, Gómez ahí abriendo por el sector derecho, buscaba Zúñiga pero el balón se le va hacia afuera y se va a marcar, ¿eh? Ahí se va a marcar lateral de Cooperativa La Inmaculada Concepción RL. José Almazán, el encargado de cobrar, viene, entrega con todo, mete el balón, buscando recupera el equipo de la X, así lo hace el equipo de Guastatoya, se viene rápidamente Zúñiga, Zúñiga llevaba el balón, la buscan con todo pero el árbitro central dice que no hay falta el señor Brian López y se marca lateral, ¿eh? Lateral de Cooperativa La Inmaculada Concepción RL, buscando de nueva cuenta viene el equipo de Guastatoya. El balón prácticamente se va a ir hasta las piernas de Jordi Cifuentes, el guardameta guastatoyano, que la abre por el sector izquierdo. Allá vienen de nueva cuenta buscando la ubicación de Eduardo Soto. Soto la entrega, vienen a ver qué es lo que pueden hacer. El balón lo meten a lo profundo buscando con todo. Sale bien la saga del equipo. El equipo de China bajura, la pelota la lleva prácticamente, ahí estaba este jugador Guillermo Chavasco, le topa el balón en la mano y se va a marcar el tiro libre, se va a marcar el tiro libre de Taller de Cabezales de León. Usted necesita repuestos para trailer, pues ya lo sabe, ahí está Taller de Cabezales de León, ahí estamos cerquitita la bajada de Puente Arroyo. A buscar viene prácticamente el equipo de la X, Chavasco con la pelota, la juega con todo, recupera nueva cuenta este muchacho, ahí está Héctor Pricu. Piguis viene, el balón se va hacia afuera y se va a marcar lateral, ¿eh? Lateral de Cooperativa La Inmaculada Concepción RL, ¿eh? Almazán le deja la pelota prácticamente a Whitney Tebalana. Allá viene Whitney a ver a quién le puede entregar el balón, buscando a sus compañeros de ataque. Lo mete para donde está Mazola. Mazola para donde va el Toto. El Toto es habilidoso, se viene con todo. A ver qué es lo que puede hacer. El balón lo tiene ahí entre dos hombres. Se lleva la marca de los dos, pero le mandan la pelota afuera y se va a marcar. Se va a marcar lateral de Cooperativa La Inmaculada Concepción RL. Así es, mis estimados amigos oyentes. A buscar viene de nueva cuenta la pelota latina. El equipo de la X viene buscando. Mete el trazo, pero el palón se va hacia afuera. Ahí se va a marcar, se va a marcar. Tiro de esquina favorable para la representación del equipo de la X. A buscar viene Snyder Zúñiga. Va a ser el encargado de cobrar entonces. A ver cómo la manda hacia adelante. Gana el equipo de la X 1-0 en el tiempo de juego. Estamos en 8 minutos del primer tiempo. Es el tiempo de juego de Pizza Real. Esta sí escribe de verdad. El marcador del doctor César Temaj nos dice: Shinabajul tiene 1, Guastatoya 0. Allá está Brian López para indicar, para ponerle el balón en movimiento. Así lo hace. A buscar viene Zúñiga. A ver qué es lo que puede hacer. El balón lo mete con todo. Se viene todo mundo. Lo vuelven a mandar afuera. No ha salido, dice el árbitro central. La tiene Zúñiga. Así es que se va a marcar el segundo tiro de esquina, el
El segundo tiro de esquina de Carlitos Gómez, concejal de la Municipalidad de Huehuetenango. Así es que allí viene rápidamente para marcar el equipo de la X, mis estimados amigos oyentes de Radio Más, la más galletuda. El saludo cordial para el licenciado Celerino Palacios, donde quiera que nos sintonice, a través del 98.9 de su dial. Y a mis grandes amigos allá en Ojechejela. Ahí está Carguash Los Diego. Saludos cordiales, patojones. Ya los voy a recomendar para que vayan a lavar su carro inmediatamente. A las tías en San Ildefonso, Ixtahuacán, claro, ahí están en la sintonía de Radio Más, la más galletuda. Allá se queda con todo el equipo de Huastatoya. Viene el balón metido, el árbitro central dice que hay falta y se va a marcar tiro libre. Ahí se va a marcar tiro libre, el tiro libre de Taller de Cabezales de León. Pero vamos, en 10 minutos del primer tiempo, ¿cómo lo miras, Mauricio? Un partido de vuelta donde el equipo de Xenajul Huehue está presionando desde los primeros minutos. No ha dejado respirar a un equipo huastatoyano que ha tratado la manera de buscar por el sector de la derecha e izquierda. Pero bien las marcas del equipo de Xenajul Huehue, que está pues prácticamente poniendo las barbas en remojo para el equipo y tratando la manera de buscar la segunda anotación lo más rápido posible para darle tranquilidad a la afición deportiva en ese escenario deportivo que se ha hecho en buen número presente en este partido pactado a las 18 horas, a las 6 de la tarde en punto en este escenario deportivo. Un equipo de Huastatoya que está jugando con una línea de 4 en el fondo, 4 en media cancha y 2 hombres en punta. Ojo, porque Rey Vía es bastante habilidoso este jugador y pues en una de esas no hay que dejarlo suelto porque puede hacerle daño a un equipo de Xenajul Huehue. Un equipo de Xenajul que está jugando, como ya lo habíamos comentado, con una línea de 4 en el fondo, línea de 5 en media cancha y un hombre en punta únicamente, como lo es Nicolás Mazzola, con el número 22, que es el encargado de hacer los goles en esta tarde-noche en este escenario deportivo. El comentario gracias a Multiservicios A y Estética Canina Musa. Pizzas, hay muchas, pero la mejor es Pizza Real. Pizza Real me gusta porque esta sí es criolla de verdad. Tenemos las mejores promociones. Elife Sports transmite este juego para ti. Estén atentos, suscríbete al canal y dale me gusta. Elife Sports es tu canal de deportes. Regístrate, dale me gusta y participa en nuestras retransmisiones. Elife Sports, tu canal campeón. Esta es picante. Mar y tierra, una combinación de camarones con carne de res importada. Vegetariana irresistible que trae tomate, cebolla, chile dulce, champiñones y ajo picado. Pide la que más te guste. Llámanos al 7768-1182 y pregunta por la promoción del día. Pizza Real, qué delicia. Esta sí es criolla de verdad. Taller de Cabezales de León, todo lo concerniente a reparación de trailers, motores, cajas, Catarina, no importa dónde se encuentre allí. Llegamos, llámenos al 3078-3193, todo trabajo es garantizado. Muchos años de experiencia nos respaldan, contamos con repuestos nuevos y usados. Atención especial de su propietario, Minor de León, más conocido como Carne. Estamos en la bajada cerquitita al Puente Arroyo. Multiservicios AA y Estética Canina Musa, venta de concentrados y planes de vacunación, medicina veterinaria, accesorios para tu mascota y asesoría técnica. Estética Canina Musa, grooming, aseo completo, baño, corte de pelo, corte de uñas, limpieza dental y limpieza de glándula anal. Dirección, primera calle 6-151, zona 8, teléfono 3106-2548. Don Leo Hernández, peligro para la X. Bueno, y ahí está Sicana. Ahí está el guardameta Sican, que se queda con la número 5, la mete hacia adelante, pero viene bien la saga. Viene bien la saga, manda el balón afuera, se va a marcar lateral de Cooperativa La Inmaculada Concepción de RL. A cobrar viene Whitney Tebalana. Allá viene este patojo a buscar con todo entonces. Viene, manda el balón hacia adelante buscando la ubicación de sus compañeros de ataque. Sale Almazana, el balón de nueva cuenta se va hacia afuera y se va a marcar lateral. Lateral de Cooperativa La Inmaculada Concepción de RL. Estamos llegando a 13, casi 14 minutos del primer tiempo. 14 minutos en el tiempo de juego de Pizza Real. Esta sí es criolla de verdad. Allá viene China, se mete con todo. Pero en fuera de lugar están pillando prácticamente ahí a Joshua. A Joshua ubico, Mauricio. Bueno, como te decía, por el sector de la izquierda está dándole movilidad
un Witwin Tebalán buscando a Mazola, que está sirviendo de pivote para que entre un Chavasco prácticamente y pueda buscar a Tomás Pizarro haciendo diagonal, prácticamente ingresando al área 16-50. Ahora bien, tienen que probar disparos de media y larga distancia, porque recordate, el guardameta suplente del equipo de Guastatoya, si fue la primera anotación, le cambiaron totalmente el poste y puede tener la oportunidad el equipo de Chinabajul de poder abrir el marcador nuevamente en un disparo de larga distancia que pueda tener el equipo de la X. Bueno, allá viene Whitney Tebalana, lleva la pelota a ver qué es lo que hace, la entrega bien, la entregaba para Chavasco, esta la juega mala. Chavasco la entrega mal y ahí se va el balón afuera, se va a marcar lateral, el saque lateral favorable para la representación del equipo de la X. La pelota la vuelven a mandar afuera, el capitán de campo Jonathan García la manda afuera y se le va a corresponder entonces a Almazán. José Almazán viene para mandar la pelota hacia adelante, a ver a quién se la puede entregar, la está pidiendo prácticamente Héctor Priwitz, a ver a quién le entrega el balón, lo manda hacia adelante, se levanta bien Tebalana, allá sale prácticamente el equipo de la X. Mandan un globo, buscando a sus compañeros de ataque, sale Zúñiga con todo, se viene este muchacho a ver qué es lo que puede hacer, la pelota no llega, la tiene ahora prácticamente Joshua, la deja para donde está, buscando allá Fer Gómez, se queda con el balón, viene buscando, mete el trazo, mete el balón con todo para donde estaba prácticamente el Toto, buscando, pero el balón lo recupera Almazana, lo entrega con todo, balón viene metido, buscando, ahí aparece de nueva cuenta el equipo huehueteco, a ver qué es lo que hace, la tiene ahora el capitán de campo Averina, con quién la puede jugar, la juega para donde está rápidamente Joshua, Joshua viene buscando pero le cometen falta, dice el árbitro central y se va a marcar tiro libre, ¿eh? Mano le da entonces, la lleva al Toto, a ver qué es lo que hace este hombre, se va hasta la línea final pero se lo mandan afuera y se va a marcar, se va a marcar el tercer tiro de esquina, el tercer tiro de esquina de Carlitos Gómez, concejal de la municipalidad de Huehuetenango, así es que allá viene para marcar, ahí viene Joshua, no, ahí está Zúñiga, va a ser el encargado de cobrar, ¿eh? Allá viene entonces rápidamente Sneider Zúñiga, va a ser el encargado de cobrar, mis estimados amigos oyentes de Radio Más, la más galletuda. Estamos en 16 minutos del primer tiempo, el tiempo de juego de Pizza Real, esta sí escribe de verdad, hacen la jugada de laboratorio, viene Zúñiga, mete el balón, lo mete a lo profundo, ahí está el Capi pierde la pelota prácticamente, viene buscando de nueva cuenta Fer Gómez, Fernando a ver qué es lo que hace, pero está en fuera de lugar, dice el árbitro central, el señor Brian López, y se va a marcar tiro libre, se va a marcar tiro libre de Taller de Cabezales de León, cerquitita estamos a Puente Arroyo, donde usted encuentra repuestos para tráiler y también para camión, usted necesita que le cambien su motor a su camión o tráiler, ahí está Taller de Cabezales de León, así es que allá viene rápidamente buscando el equipo de Guastatoya, que está cayendo 1-0, el balón lo meten hacia adelante buscando a los compañeros de ataque, se va a ir hacia afuera, ya salió el balón, ha salido el balón y se va a marcar lateral de Cooperativa La Inmaculada Concepción RL, ahí el profe Centrone diciéndole de todo ahí a su jugador Tomás Pizarro, el anotador del gol, le dice dónde tienes que estar, papa. Así es que allá viene para buscar el equipo de la X. Allá viene el equipo de Chinabajul. Meten el balón para donde está Mazola. Mazola la pierde. La tiene ahora el equipo de Guastatoya. El balón viene metido. Se levanta bien. Allá el capitán Cristian Guzmán la manda fuera y se va a marcar lateral, ¿eh? Lateral de Cooperativa La Inmaculada Concepción RL. Buscando viene el equipo de Guasta. La entregan para donde está rápidamente. Allá Rey Villa. Villa tiene la pelota. A ver qué es lo que hace. La mete con todo. ¡Y gol! ¡Gol! ¡Del equipo de Guastatoya! El minuto 18 del primer tiempo. Oscar Rey Villa empata el marcador y ya lo había dicho Mauricio, cuidado con este hombre porque cuando la tiene la mete al fondo y así lo hizo, venció la cancerberida de Estuardo Sicán. Mauricio, una jugada por el sector de la izquierda en un saque de banda que no tenía absolutamente nada, un pase filtrado a un Cristian Guzmán que lamentablemente le pasa por en medio de las piernas y habilita totalmente a Rey Villa, que no se la piensa dos veces de primera instancia,
le pega sutilmente en medio de las piernas de Estuardo Sicán y se va el balón al fondo de las redes para que está la paridad en ese escenario deportivo. 1-1 el marcador en este escenario deportivo al minuto 19 de la primera parte. Bueno, así están las cosas. Allá viene rápidamente buscando el equipo de la X, se mete con todo. No suelta la pelota el Toto Tomás Pizarro. Le quitan el balón. Allá viene buscando de nueva cuenta José Almazana. Lleva la pelota, la mete hacia adelante buscando a Villa, pero ahí está. Ahí está Estuardo Sicán, quien se queda con la número 5. La juega para donde está rápidamente el Capi Cristian Guzmán. Guzmán viene para buscar a ver a quién se la puede entregar. La puede dejar por el sector derecho. ¿Qué hace? La regresa con todo. Y ahora prácticamente allá Sicán se compromete. El balón lo meten con todo, no hay quien llegue, la pelota se va a ir hacia afuera y se va a marcar lateral. Qué error más garrafal el de este muchacho Cristian Guzmán, ¿eh? Así es que el profe solo se agarra el pelo ahí al director técnico del equipo de la X, Pablo Centrone, ¿eh? Cuando viene de nueva cuenta, viene buscando, la pelota le está quedando allá prácticamente al equipo visitante en este domingo. Ya estoy hablando, hoy es sábado, estamos acostumbrados los domingos a las transmisiones, pero hoy es Sábado Santo, dicen los muchachos por acá, cuando viene rápidamente buscando el equipo de la X, vienen metidos con todo. El balón lo mandan afuera y se va a marcar lateral. Lateral de Cooperativa La Inmaculada Concepción RL. A buscar viene Fernando Gómez, a ver a quién se la puede entregar, la está pidiendo. Allá prácticamente es Snyder Zúñiga, a ver a quién se la entregan. Buscan con todo, el balón lo tiene el equipo de la X. Fernando la juega hacia atrás para Zúñiga. Zúñiga, a ver qué lo que hace, le mete bien la pelota a este hombre, este se frena, allá quiere llegar a la línea final, mete el trazo, pero el balón se va hacia afuera. Así es que ahí se va a marcar el cuarto tiro de esquina del concejal Carlitos Gómez, favorable para la representación del equipo de la X. Allá vienen rápidamente para buscar, mis estimados amigos oyentes de Radio Más, la más galletuda. Allá viene para buscar el equipo amarillo, el equipo de la X, el equipo de Chinabajula. Vienen con todo, se levanta todo mundo. El balón tope en la humanidad y un hombre del equipo de Guastatoya. Viene el Toto, se mete con todo, mete el trazo. Se escapó el equipo de Guastatoya del segundo, Mauricio, y se va a marcar el quinto tiro de esquina. Así es que ahí se va a marcar el quinto tiro de esquina favorable para la representación del equipo de la X. El quinto tiro de esquina de Carlitos Gómez, el concejal de la municipalidad. Allá viene rápidamente para cobrar el equipo de la X, el equipo de Chinabajulo, que está empatando a uno en esta tarde y noche en este escenario deportivo. Balón metido con todo, se queda prácticamente el equipo de Guastatoya, agarran mal parado al equipo de la X. Allá viene rápidamente el balón, lo entregan por el costado izquierdo, buscando viene Fer Gómez, a ver qué es lo que puede hacer, mete la pelota, el balón queda ahí sobrado, se vienen con todo. Entonces ahí comete la falta y se va a marcar tiro libre. Ahí marcó y ni siquiera le saca la tarjeta amarilla, pero aquí está el comentario de Multiservicios Hay Estética Canina Musa. Una jugada donde prácticamente en el cuarto tiro de esquina, pues buscan por en el segundo poste a un Mazola, que prácticamente le da el cabezazo para atrás, donde iba entrando Tomás Pizarro, gana la línea de fondo, hace la diagonal respectiva, buscando a un compañero que le diera un puntillazo al balón para mandarlo al fondo de las redes, pero lamentablemente para las aspiraciones del equipo de Chinabajul Huehue, un defensivo del equipo de Guastatoya saca el balón a un costado y se marca el quinto tiro de esquina a favor del equipo de Chinabajul Huehue. En el quinto tiro de esquina, lamentablemente el despeje, donde sale con todo José Ruiz, se lleva el balón desde el fondo de la zaga y le hace un pase filtrado a Rey Villa, buscando por el sector de la izquierda, donde prácticamente Fernando Gómez tiene que hacer la barrida necesaria, donde llega Eduardo Soto a agarrar a Fernando Gómez y lo tira al césped de este escenario deportivo en plenas narices de un Brian López, que tiene que sacar ya las tarjetas amarillas para que el partido pues prácticamente no se le vaya de las manos. Así que bueno, Brian López tiene que tener solvencia en este escenario deportivo y marcar las faltas necesarias, ya sea en contra o a favor de ambos equipos. El comentario gracias a Multiservicios A y Estética Canina Musa.
Bueno, así es entonces. Así es, mis estimados amigos oyentes de Radio Más, la más galletuda. 24 minutos del primer tiempo de juego. El tiempo de juego de Pizza Real. Esta sí escribe de verdad. El marcador del doctor César Temuac nos dice: Shina Bajul tiene uno, Guastatoya tiene uno. Allá viene rápidamente Gómez. Ahí está Nicolás, mete la pelota. Ahí no pasa bien el balón. Se queda Windy Tebalán con el esférico. Lo entrega para el Toto, le llegan con todo. Viene buscando, de nueva cuenta viene metido ahí el balón, lo tiene el Toto. Ahí llega mucha gente de Guasta. El balón se va hacia afuera y se va a marcar lateral, se va a marcar lateral de Cooperativa La Inmaculada Concepción de RL, favorable para la representación del equipo guastatoyano. Así es que allá viene rápidamente para marcar. Ahí está Dylan Palencia, el encargado de cobrar, mis estimados amigos oyentes. Allá viene Dylan, esperando la autorización de Brian López. Este autoriza, Dylan mete el balón a lo profundo. El balón le está quedando a Winnie Tebalana. Mete el zapatazo, buscando a sus compañeros de ataque, a ver qué es lo que hace. La pelota viene metida allá por el centro. Sale bien la saga del equipo guastatoyano. Fer la busca, a ver qué es lo que puede hacer Fernando Gómez. Qué error el que están cometiendo con Sican, pero en última instancia Sican se queda con la número 5. Así es que allá viene para marcar el guardameta del equipo, el equipo de China Bajulo. Estuardo Sican le pega de pierna izquierda, balón metido, la busca todo mundo. El balón lo tiene el equipo de Guastatoya. Vienen buscando a ver qué es lo que pueden hacer, pero la pelota se va hacia afuera. El balón se va hacia afuera y ahí se va a marcar lateral de Cooperativa La Inmaculada Concepción RL. Viene, ahí está Whitney Tebalán. Mete el trazo, buscando a sus compañeros de ataque. Viene Guastatoya, revienta con todo. Allá prácticamente Walter García la manda hacia afuera. Se va a marcar otro lateral de Cooperativa La Inmaculada Concepción RL. Balón metido para donde está Zúñiga. Este, a ver qué es lo que hace, es habilidoso. Entre dos hombres, la marca, le quitan el balón, la quita Toto, mete el centro. La pelota queda ahí entre todo mundo, pero ya la banderola en alto, que estén fuera de lugar. Cristian Alvarado, este es. Señor, ha levantado como 100 veces la banderola acá, pero vamos con nuestros patrocinadores, don Vini. Auto Hotel El Mirador busca un lugar discreto, buen ambiente con habitaciones cómodas e higiénicas, agua caliente y televisión por cable. En zona 7 está Auto Hotel El Mirador para que pases un momento agradable con tu pareja. Estamos ubicados en la Cruz Chiquita, subida a la parte alta, lo de Hernández, zona 7. A tus órdenes. Constructora Castillo, a sus órdenes con todo lo relacionado a obras de construcción. Estamos ubicados en Saculou Central, zona 9, teléfono 3009-6989. Su gerente propietario, ingeniero Luis Castillo, a sus órdenes. Cancha sintética Las Mazorcas te invita a que visites sus instalaciones deportivas para jugar fútbol 9. Visítanos en Cuarta Calle Saculou Central, zona 9, a un costado de la laguna. Reservaciones al teléfono 4801-3847. No te pierdas el torneo de Semana Santa. Tiro de esquina, don Leo Hernández. Bueno, y ahí está el tiro de esquina de Carlitos Gómez. Sale bien de puños el guardameta del equipo guastatoyano. Allá viene Fernando Gómez con la pelota. Viene, abre por el sector izquierdo. Se meten con todo. El balón prácticamente se va a ir hacia afuera. Balón se va hacia afuera y ahí vamos a ver qué es lo que va a marcar a Brian López, Mauricio. Bueno, una jugada de cambio de sector. Prácticamente Fernando Gómez abre por el sector de la izquierda, donde iba un Jonathan García, donde el elemento por parte del equipo de Guastatoya salta. Él es el que va a topar con este elemento del equipo de Chinabajul Huehue y es el que envía el balón a un costado para hacer un saque de banda a favor del equipo de Chinabajul Huehue. Un equipo de Chinabajul Huehue que tiene que bajarle revoluciones, tratar la manera de abrir los espacios necesariamente por los costados, como lo está haciendo. Si te das cuenta, Vinicio, por el sector de la izquierda es donde más daño está haciendo el equipo de Chinabajul Huehue, tratando la manera de buscar balones que le puedan llegar cómodos a un Mazola, que hasta el momento ha servido de pivote. No ha tenido consigo una jugada para pegarle al balón y mandarla al fondo de las redes, pero tiene que tratar la manera del equipo de Chinabajul de jugar con más solvencia por los costados. Todo lo contrario, en la parte defensiva tiene que estar más vivo este jugador Cristian Guzmán, que hasta esta jornada está siendo titular, hasta esta jornada por acumulación de tarjetas de un Matheus Gaitán,
pues se le da la oportunidad a Cristian Guzmán de poder jugar de titular, y también por la lesión que tiene un Kenly Velázquez, que está lesionado y que no se ha podido recuperar. Así que bueno, estos elementos tienen que tratar la manera de abrir los espacios y poder mandar el balón al fondo de las redes, haciendo disparos de media o larga distancia. Pues ya se pone de pie el jugador por parte de Guastatoya, y pues bueno, también es un parte de teatro, va a perder tiempo, es parte de. Pero bueno, el comentario gracias a Multiservicios y Estética Canina Musa. Bueno, así es entonces. Allá viene rápidamente para marcar Whitney Tebalana en el lateral de Cooperativa La Inmaculada Concepción RL. Allá viene rápidamente la entrega para Neide Zúñiga. Le llegan a Zúñiga con todo. Lo baja prácticamente el jugador de Guastatoya. Así es, y ahí se va a marcar el tiro libre. ¿Qué es lo que está marcando entonces? Bueno, y ahí algo lo llama al jugador de Guastatoya, este jugador con el número 10, José Ruiz. Y le dice, ¿se tranquiliza o qué pasa? Le dice el señor Brian López. Así es de que ahí se va a marcar el saque de meta favorable para la representación del equipo de Guastatoya. El saque de meta de COE, Huehuetenango. Matar el nervio, endodoncia acá en Huehue entonces. Así es, mis estimados amigos oyentes de Radio Más, la más galletuda. Jordi Cifuentes va a ser el encargado de cobrar, ¿eh? Allá viene Jordi para mandar la pelota hacia adelante, lo hace con todo. Balón metido, ahí está Fer Gómez. ¿Quién llega al capi? Es el último que llega. La pelota queda sobrada. La tiene nueva cuenta el equipo de la X. La baja prácticamente. Y Tebalana la entrega con todo. Viene y la manda afuera. Afuera la está mandando el jugador con el número 21 en su casaca. Ahí está Ucías Hernández. El balón lo tiene Shinabajula. Balón metido. Se meten con todo. Le queda la pelota. Zúñiga se da la media vuelta. Juega hacia atrás, pero mucho. Mucho de atrás, se va la pelota y se va a marcar lateral, ¿eh? Lateral de Cooperativa La Inmaculada Concepción RL. Está Estamos en 30 minutos de juego y con extracurricular. En enfermería y diseño gráfico, ciencias de la comunicación y criminología. Jornadas matutina, vespertina, fin de semana y a distancia. Estamos en Quinta Avenida.
eLife Sports transmite este juego para ti. Estén atentos, suscríbete al canal y dale me gusta. eLife Sports es tu canal de deportes. Regístrate, dale me gusta y participa en nuestras retransmisiones. eLife Sports, tu canal campeón. La más galletuda, ¿eh? Así es que allá viene rápidamente buscándole. Equipo de Guastatoya, meten la pelota por el sector izquierdo, viene buscando a Ruiz. A ver qué es lo que hace, le entrega para Fajardo. Fajardo venía, pero sale con todo, comete la falta. Le están cometiendo la falta a Fer Gómez entonces, o vamos a ver, ¿eh? Ahí está entonces con el número 24, Nicolás Gómez. La pelota le van a pegar con todo. De China Bajul. Pero qué golazo te mandaste, Tomás Pizarro, al minuto 40 del primer tiempo. Pero qué golazo, y esto lo comenta Mauricio Hernández. 2-1, China Bajul derrota a Guastatoya. Te lo acabo de mencionar, Jordi Cifuentes está jugando con muchos nervios. Sale totalmente al área 16-50, pero el jugador y la jugada del partido hasta el momento.
el equipo de Guastatoya. Se vienen buscando la ubicación de su compañero Ray Villa. Villa que está por el sector derecho. Que ocupa el equipo de Guastatoya. Mete mal la pelota. Ahora la lleva. Equipo de la X, lo busca, la tiene prácticamente el equipo de Guastatoya. José Ruiz la deja para Villa. Villa la entrega en corto, viene buscando Villa, el balón viene metido, viene buscando de nueva cuenta, se viene allá. Balán hace la bicicleta, mete el trazo, le cometen la falta. Le cometió la falta al jugador del patazo, el balón se va por el costado izquierdo, buscando viene allá prácticamente este muchacho, se trata de Walter García. García mete el zapatazo buscando, pero la pelota la cuando fuera y se va a marcar, ¿eh? Ahí se va a marcar lateral de Cooperativa La Inmaculada Concepción R. Primera parte, vamos a ir con nuestros patrocinadores y luego volamos allá con Luis del Cid. Así es de que adelante, compañero. Multiservicios AA y Estética Canina Musa, venta de concentrados y planes de vacunación, medicina veterinaria. Accesorios para tu mascota y asesoría técnica, estética canina Musa, grooming, aseo completo, baño, corte de pelo, corte de uñas, limpieza dental y limpieza de glándula.
Santana, dirección Primera Calle 6-151, zona 8, teléfono. ...3106-2548. Auto Hotel El Mirador busca un lugar discreto, buen ambiente. eLife Sports transmite este juego para ti. Estén atentos, suscríbete al canal y dale me gusta. eLife Sports es tu canal de deportes. Regístrate, dale me gusta y participa en nuestras retransmisiones. eLife Sports, tu canal campeón.
buen sabor de boca, donde el equipo de Xinabajul Huehue sale en los segundos 45 minutos con esa garra, con esa actitud de querer ganar el encuentro, pues prácticamente se le va a dar el resultado. Un equipo de Xinabajul Huehue que sale prácticamente con todo en los primeros minutos por intermedio de un elemento como lo es Tomás Pizarro, que viene conectado, viene enchufado esta tarde noche en este encuentro, donde el equipo de Xinabajul Huehue a los dos minutos en un saque de banda por el sector del costado derecho, donde prácticamente viene a hacer el saque este elemento como lo es Fernando Gómez, le hace el saque o el pase prácticamente a un Nicolás Mazzola, que estaba de espaldas, y pues le envía el balón llovido al área 550, a donde iba ingresando Tomás Pizarro, que no se la piensa dos veces y se lanza de palomita totalmente para la fotografía. Espectacular el lanzamiento, y le da el testarazo cambiándole la trayectoria de balón a un elemento como es Jordi Cifuentes, y por que no pudo hacer absolutamente nada, donde se va el balón en el costado de la derecha y envía el balón de ese testarazo pues prácticamente al fondo de las redes para decretar el primer gol al minuto 2 de la primera parte en este escenario deportivo. Se enciende totalmente el coloso de el estadio Los Cuchumatanes, cantando a una sola voz el gol que anota Tomás Pizarro a los dos minutos del primer tiempo. Seguía encimando el equipo de Xinabajul Huehue a un equipo de Guastatoya que no sabía ni por dónde le estaba entrando el equipo de Xinabajul Huehue. En esta tarde, los que están jugando por los costados, tanto Snaidy Zúñiga como lo dicen Guillermo Chavasco, han intentado enviar balones a la parte delantera de un Nicolás Mazzola, que ha servido de pivote, bajando toda clase de balones para poder buscar el remate de algún compañero, poder asistir y, por qué no decirlo, en determinado momento tener la oportunidad de mandar el balón él mismo al fondo de las redes. Los minutos transcurrían en el escenario deportivo, el estadio de Los Cuchumatanes, y como un balde de agua fría cae el gol por intermedio de un Oscar Rey Villa con el dorsal número 9 al minuto 18 de la primera parte, en un saque de banda por el costado de la izquierda, donde prácticamente se lo entregan a un elemento como es José Ruiz, que no la piensa dos veces y le hace un pase filtrado a un Oscar Rey Villa, que solo ve que prácticamente un elemento como es Cristian Guzmán no pudo prácticamente detener el embate que le presentaba el equipo de Guastatoya. Y pues bueno, se le va el balón por en medio de las piernas a un elemento como lo es Cristian Guzmán, de mucha experiencia, que en esta tarde pues prácticamente ha tenido dos opciones en el fondo de la saga, y uno de ellos fue eso, y pues prácticamente le deja el balón servido totalmente a un Oscar Rey Villa, que iba ingresando solo en el área y no la piensa dos veces, de primera instancia le da el remate y vence a un elemento de Estuardo Sicán, que no está al 100%, pero está tratando la manera de contribuir con el equipo de Xinabajul Huehue. Se ponía la paridad al minuto 18 de los primeros 45 minutos por intermedio de Rey Villa. Lo interesante de este encuentro es que el equipo de Xinabajul Huehue nunca baja los brazos. Sigue intentando por el costado de la derecha, tanto por izquierda como derecha, llevar balones al área para que este elemento, Nicolás Mazzola, un Guillermo Chavasco o un Tomás Pizarro, pudiera batir la cancerbería de un Jordi Cifuentes, que en esos primeros 45 minutos dejó mucho que desear en el arco de Guastatoya. Entre imprecisiones y nerviosismo puede hacer, en una jugada que se da por el sector de la izquierda, un elemento de Guastatoya quiere reventar el balón en el afán, pues no se da cuenta que de espaldas viene un Tomás Pizarro airado, como un cazador buscando la presa, y pues prácticamente le topa en la pierna izquierda a un Tomás Pizarro, que gana el balón rápidamente y ve a un Jordi Cifuentes que está adelantado fuera del área 550, entre el área 550 y 1650. No la piensa dos veces y le da un toque sutil, bañando totalmente al guardameta Jordi Cifuentes y decretando la segunda anotación al minuto 40 por intermedio
de Tomás Pizarro, que viene inspirado en esta noche. Un 2-1, perdón, que se da por intermedio de Tomás Pizarro al minuto 40 y que nos deja totalmente a un equipo de Xinabajul Huehue encimando. ¿Por qué encimando? Porque tiene 7 tiros de esquina. 7 oportunidades de tiro de esquina, balón parado, que ha estado a escasos centímetros de poder batir nuevamente la cancerbería de un Jordi Cifuentes. ¿Qué nos espera para estos segundos 45 minutos? Variantes. Variantes pueden haber en el equipo de Xinabajul Huehue. Puede ingresar un Néstor Cucup con el número 18. Y puede retrasar un poco más a Jonathan García, que no lo ha hecho mal, jugando de stopper, jugando o haciendo dupla con un Nicolás Gómez, si fuera el caso de sustituir a un Cristian Guzmán. Se puede dar el caso también que puede ingresar un elemento como René Mauricio Maltés para hacer más centros de oídos al área y tratar la manera de manar jugadas y mandar el balón al fondo de las redes. Pero ahora sí podemos decir que el equipo de Xinabajul Huehue puede tener variantes. Y una de las variantes puede ser también Lucas Gómez, un delantero, un goleador que también ha hecho su cuota goleadora y puede tener accionar en este escenario deportivo. ¿Y por qué no decirlo de un Marvin Ceballos, que está ansioso de poder ingresar en estos segundos 45 minutos? Y esperemos que el profe pueda tomarlo en cuenta y que pueda contribuir a lo que todos buscan, que es conseguir prácticamente los 3 puntos de oro y poder seguir sumando en la tabla, en la tabla de posiciones del campeonato clausura, que se, con esta victoria se catapulta prácticamente a la quinta posición y prácticamente le sacaría 6 puntos a un equipo de Guastatoya en zona prácticamente de descenso, a la espera de que el equipo de Zacapa, perdón, tiene un partido menos contra el equipo de Comunicaciones. Variantes pueden haber por parte del equipo de Xinabajul Huehue. No sé si estamos ya bien en la parte baja. Luis de Cid, adelante, compañero. Muy bien, compañeros, ya va a iniciar los segundos 45 minutos de este importante encuentro. Creo que por acá, no sé si me logran escuchar al 100%, pero acá creo que tenemos un pequeño problema de micrófono. Sí. Pueden escuchar perfectamente, pero se viene entonces segundos 45 minutos. Creo que no va a haber ningún cambio por parte del equipo de Guastatoya, menos por parte del equipo de Xinabajul, que es el que ingresan ya al terreno de juego. Por ahí pues se platicaba con algunos de los encargados de estar por acá observando y controlando lo que es la seguridad del estadio. Y bueno, pues cosas que se dan por ahí platicando, que en algunos compañeros pudieran estar, otros no, por eso no pude tener mi intervención hace un momento, compañeros. Platicábamos ahí con el asesor, que nos decía más o menos qué funciones no podríamos hacer. Pero se vienen entonces los segundos 45 minutos, compañeros, de este encuentro a través del 98.9. Bueno, muchísimas gracias, Luisino. Así es, de que ahí está Luisa. Ya tendremos esas entrevistas de lujo, las cuales pues Luisa realiza cada vez que finaliza un partido. Así que aquí está ya para sacar el equipo de Guastatoya. Entonces nos vamos a ir a los segundos 45 minutos. Así que allá viene rápidamente para Brian López, el hombre encargado de dirigir esta segunda parte. Y mañana ojalá los Tigres del Deportivo Chantla ganen, dicen muchos por acá. Así es que está bonito mañana también los partidos. La Libertad, Aguacatán, Malacas, el equipo de Chantla, Jacalteco, que ya tiene a Marvin el Jarrito Hernández en sus filas. Así es que Brian López dice que inicia la segunda parte. Allá viene rápidamente tocando el equipo de la X. La pelota se va hacia afuera, se va a marcar lateral, Lateral de Cooperativa La Inmaculada Concepción RL, que te invita mañana a su asamblea. Entonces, así es que allá viene rápidamente para marcar el equipo de Guastatoya. Ahí está prácticamente para marcar
José Almazán viene metiendo la pelota, se la mandan afuera, se va a marcar, se va a marcar lateral de Cooperativa La Inmaculada Concepción RL, favorable para la representación del equipo de la X. Allá está Whitney Tebalán, el encargado de cobrar. Entonces, el saludo cordial para Chatío Tebalán, ahí sintonizando como siempre Radio Más, la más galletuda, y también allá en Panadería La Bendición. Allá viene Zúñiga, a ver qué es lo que hace este muchacho, se viene metiendo con todo, se mete por el sector derecho, ahí lo tiene el equipo de la X, viene metiendo el esférico con todo, como la juega, se viene el Chino, el flaco viene, tira. ¿Y dónde se va la pelota? ¡Qué jugada! Prácticamente la que hace el equipo de la X iniciando esta segunda mitad. Y el comentario de Multiservicios hay estética canina musa, Mauricio. ¿Y qué es lo que dice la afición? ¿Qué jugada te mandaste, Snaidy Zúñiga? Hiciste lo que quisiste con dos defensores del equipo de Guastatoya. Un elemento de Eduardo Soto de mucha experiencia que me extraña que le juegue con todo un Snaidy Zúñiga. Le sacó dos veces, le quebró la cintura, le hace el pase a Fernando Gómez, que prácticamente ve que sus compañeros están ingresando en el área 550, manda el balón filtrado, a donde prácticamente esperaban el remate de un compañero, sacan el balón a un costado, mejor dicho, al centro, a donde iba entrando un Jonathan García, que no se la piensa dos veces y hace el primer disparo de los segundos 45 minutos, que se va a escasos centímetros, si no estaríamos cantando la tercera anotación por parte del equipo de China Bajulwewe. El comentario gracias a Multiservicios A y Estética Karina Mosa. Bueno, y usted está a través de Radio Más, la más galletuda. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a esa linda gente que levanta las manos porque está en sintonía del 98.9 de su dial. Así es que aquí abajito de la cabina, todo mundo sintonizando Radio Más. Por allá está Lulo, disfrutando del néctar de los dioses, dicen los muchachos. Allá le topa el balón en la mano a Neider Zúñiga y se va a marcar tiro libre. Se va a marcar tiro libre de Taller de Cabezales de León. Todo lo que andas buscando en repuestos para trailer los tiene Taller de Cabezales de León. La pelota viene metida. El saludo cordial para mi doctora Frisley. Ah, ¿qué tal? Por ahí está. Cuidado, dijo. Cuidadito, porque allá viene Chinabajulo. La pelota la tiene Whitney Tebalán, la manda hacia adelante buscando a los compañeros de ataque. Llega el Toto, la pelota viene metida con todo. Sigue el jugador del equipo, el equipo de Guastatoya. Viene entregando para donde está rápidamente Urizar Hernández. El balón se va hacia afuera y se va a marcar. Ahí se va a marcar lateral de Cooperativa La Inmaculada Concepción. Allá viene Whitney Tebalán. Tío Chatío, ¿cómo le pego? Ese que le dijo. Ah, ese Chatío, así que cuando yo jugué fútbol, dijo Chatío, ay Dios, dijo. Así es que allá viene rápidamente para marcar el equipo de la X. Hay falta, dice el árbitro central, este señor Brian López, y la da al revés. Pero bueno, hay hombre que se ha quedado lesionado, creo que es el Toto Tomás Pizarro el que está ahí. Pero vamos con Don Vini, a usted le pregunto, Radio Más. La más galletuda, Taller de Cabezales de León. Todo lo concerniente a reparación de trailers, motores, cajas, Catarina, no importa dónde se encuentre, allí llegamos. Llámenos al 3078-3193. Todo trabajo es garantizado, muchos años de experiencia lo respaldan. Contamos con repuestos nuevos y usados. Atención especial de su propietario, Minor de León, más conocido como Carne. Estamos en la bajada cerquitita al Puente Arroyo. Multiservicios AA y Estética Canina Musa, venta de concentrados y planes de vacunación, medicina veterinaria, accesorios para tu mascota y asesoría técnica. Estética Canina Musa Grooming, aseo completo, baño, corte de pelo, corte de uñas, limpieza dental y limpieza de glándula anal. Dirección Primera Calle 6-151, zona 8, teléfono 3106-2548. Esto se está poniendo, señores, caliente. Auto Hotel El Mirador busca un lugar discreto, buen ambiente con habitaciones cómodas e higiénicas, agua caliente, televisión por cable. En zona 7 está Auto Hotel El Mirador para que pases un momento agradable con tu pareja. Estamos ubicados en la Cruz Chiquita, subidito en la parte alta, lo de Hernández, zona 7. A tus órdenes. Y ahora, ¿qué pasa? Cuéntenos, Mau. Bueno, entre ver de los jugadores en el calor,
del partido, pues prácticamente el árbitro central saca tarjeta roja, pero queremos ver para quién es, para no equivocarnos. 11, no, el 11 ya está afuera. Es el 10. Tarjeta amarilla para el número 2 por esos reclamos airados que está haciendo. No, número 2 del equipo de Guastatoya. Tarjeta amarilla al minuto 5. 5 de la segunda parte. Y si no estoy mal, creo que va a ser tarjeta amarilla también para... número 7 de Guastatoya, tarjeta roja directa. Al minuto 6 de la segunda parte, se queda con 10 elementos. Bueno, vamos a ver qué es lo que está marcando, porque también el audio de este escenario deportivo saca... sí, Jonathan García, tarjeta amarilla. Al minuto 6 de la segunda parte. Pero bueno, te decía, vamos a ver qué es lo que dictamina el árbitro central, porque las tarjetas amarillas fueron sacadas y la roja también fue sacada en su momento. Quizás el cuarto árbitro le compone la plana a un Brian López para decirle no es tarjeta roja. Así que bueno, continúan las acciones en este escenario deportivo. Bueno, así es entonces. Así es, mis estimados amigos oyentes de Radio Más, la más galletuda. Estamos en 7 minutos del segundo tiempo, la etapa de complemento. El tiempo de juego de nuestros amigos de Pizza Real. Esta sí es criolla de verdad, ¿eh? El saludo cordial para el primo, para la prima, para todos los patojos allá en Pizza Real, para el personal que trabajan a diario con todo. Hoy sí le llegó con todo. Tarjeta María al 2. Vamos a ver de quién se trata, Mauricio. Es Omar Palafox a quien le sacan la tarjeta amarilla, entonces. Así es de que ahí le llegó con todo prácticamente a Mazzola. Y ahí se va a marcar el tiro libre. Tiro libre de Taller de Cabezales de León. Favorable para la representación del equipo, el equipo de Chinabajulo, que sigue ganando prácticamente 2-1. Allá viene rápidamente Whitney Tabalán, mete el trazo, buscando la ubicación de sus compañeros, no pasa la pelota. Al recorte viene allá para Fox, a ver qué es lo que hace, mete el balón a lo profundo, buscando la ubicación de sus compañeros. Se viene metiendo rápidamente Rey Villa, a ver qué es lo que hace, viene buscando la pelota, metido con todo, a ver qué es lo que puede hacer. La entrega hacia atrás, busca a José Ruiz. Ruiz se lleva la marca de dos hombres, mete el trazo, ahí está saliendo prácticamente el equipo la X, pero hay falta, dice el árbitro central, y se va a marcar tiro libre. Se va a marcar tiro libre favorable para la representación del equipo, el equipo de Guastatoya. Ahí está José Ruiz, va a ser el encargado de cobrar, ¿eh? Allá viene José, a ver a quién le puede entregar la pelota, esperando la autorización de Brian López. Atención, el saludo cordial para Panadería La Bendición, al famoso Chiri Panadero, sintonizando a todo volumen, y ahí dice: aquí está tu torta, mijo, gracias. Así es que allá viene rápidamente para marcar, ¿eh? Para marcar el equipo de Guastatoya. Meten el balón con todo, sale bien la saga del equipo, el equipo de la X, pero hay falta, ¿eh? Hay falta que le están cometiendo a Mazzola, y ahí se va a marcar, ¿eh? Se va a marcar tiro libre favorable para la representación del equipo de la X, el equipo de Chinabajulo, ¿eh? Estamos llegando a 9 minutos del segundo tiempo, la etapa de complemento. Viene la pelota metida, la busca rápidamente ya el jugador del equipo de Guastatoya, la meten con todo, vienen buscando a ver qué es lo que pueden hacer. Llega Viena, ahí está Whitney Tebalana, mete la pelota hacia adelante, buscan con todo, ya me imagino en el cielo el gran jefe don Celcito Tebalán, que en paz descanse, feliz de ver a su sobrino acá jugar al fútbol. Cuando viene Tebalana, allá viene Whitney Tebalán, la entrega hacia adelante, viene buscando con todo, la tiene Zúñiga, la abre, ahí tiene rápidamente la ubicación, buscando Zúñiga a ver qué es lo que hace, este es habilidoso, mete bien la marca.
La pelota la puso para Tomás Pizarro, pero este la manda fuera de la cancerbería que defiende Jordi Cifuentes. Y se va a marcar saque de meta, Mauricio, en el comentario de Multiservicios Hay Estética Canina Musa. Bueno, entre las imprecisiones, el audio central marca tarjeta roja para José Almaza, directa al minuto 6 de la segunda parte. Así que hay 9 elementos en la cancha, Vinicio, y el guardameta 10. Porque si te das cuenta, eso sí lo tenía que haber visto también el señor asesor Carlos Fuentes. Porque si te das cuenta, la casaca del árbitro central es casi parecida al equipo de Guastatoya. Así que bueno, el equipo de Guastatoya jugando con 10 elementos, esto tiene que aprovecharlo el equipo de Xinabajul Huehue. Bueno, allá viene rápidamente, se viene metiendo el equipo guastatoyano. Ahí ya está saliendo Windy Tebalán con la pelota, se va hacia afuera y se va a marcar lateral. Se va a marcar el lateral de Cooperativa La Inmaculada Concepción RL. Allá viene rápidamente para marcar entonces el equipo de Guastatoya, mis estimados amigos oyentes. A buscar el balón, lo entregan para donde está la ubicación de José Ruiz. Ruiz pierde la pelota, se viene metiendo el Toto, no pasa ya prácticamente Pizarro. De nueva cuenta viene el balón. No, lo traen con todo, Chamasco lo mete bien, el balón lo tenían, pero hay falta que le cometen a Nicolás Mazola y ahí se va a marcar el tiro libre. Se está marcando tiro libre de Taller de Cabezales de León. Todo lo concerniente a repuestos para tráiler y camiones, usted busca repuestos nuevos y usados, pues ahí los encuentra. El saludo cordial para el famoso Minor de León, el famoso Carne, que desde hoy se va para la playa, dice. Así es de que allá viene rápidamente buscando el equipo huehueteco. Snyder Zúñiga con la pelota, la trae ahí con todo, a ver a quién se la puede entregar, la deja para donde está su capitán de campo, Jonathan García. García levanta la vista, la meten con todo, el balón para donde viene Tebalán, prácticamente le tomó mal la pelota, se va hacia afuera y ahí se va a marcar el saque de meta. El saque de meta de Coe Endodoncia, a matar el nervio, a buscar viene rápidamente Jordi Cifuentes, va a ser el encargado de cobrar, mis estimados amigos oyentes de Radio Más, la más galletuda. Allá viene para marcar entonces este elemento del equipo, el equipo de Guastatoya. El guardameta viene, le pega con todo, balón metido, buscando a sus compañeros de ataque, sale bien Chamasco, la pelota la tiene más sola, la juega hacia atrás, la entrega mal, recupera en una cuenta el equipo de Guastatoya. Así lo hace Xinabajula. Mazzola se levanta, la baja con el pecho, la entrega con todo, allá viene rápidamente Zúñiga. Qué falta la que le hacen. Esa es tarjeta amarilla y tarjeta roja para el jugador del equipo de Guastatoya. Y se queda prácticamente, claro, cómo no lo quebró, tenés mucha razón. Cómo le llega al jugador a Zúñiga prácticamente, mis estimados amigos oyentes. Y el comentario de Multiservicios Hay Estética Canina Musa. El partido se le fue de las manos al árbitro central, Brian López, que dejó prácticamente que jugaran a diestra y siniestra. Una entrada artera de este elemento, como es Omar Palafox. Un jugador profesional no puede hacer esto. Se tiene que recordar que de esto viven, son jugadores. Y pues prácticamente le pone una plancha. Y el árbitro estaba en plenas narices de Palafox. No se la piensa dos veces, le saca la segunda tarjeta a María. Y por ende, tarjeta roja. Y lo manda a las duchas de una vez a un Omar Palafox que le estaba reclamando con todo, airadamente. Y el equipo de Guastatoya ya iba a hacer cambios respectivos, porque iba a ingresar Robin Betancur con el número 19. Y también iba a ingresar Anuer Peláez con el número 18. Ahora, pues manda a llamar a los elementos y retiene los cambios. Por el momento, con el director técnico Roberto Montoya. Y pues prácticamente el equipo de Xinabajul Huehue tiene que aprovechar esta oportunidad de oro, porque el equipo de Guastatoya está con 9 elementos. Tiene que ir con todo lo que tiene el equipo de Xinabajul Huehue y tratar la manera de conseguir más anotaciones, que le va a servir a las postrimerías para subir en la tabla acumulada y en la tabla de goleo también al equipo de Xinabajul Huehue. Esperemos no sea nada serio, cambio, sí, es lesión. Y si no estoy mal, es este elemento Zúñiga, Snyder Zúñiga. Así que bueno, ya están pidiendo el cambio.
va a ingresar Néstor Jucup y también va a ingresar un elemento como lo es Marvin Ceballos, que ya toda la afición se pone de pie a aplaudir para el ingreso de estos dos elementos. Así que bueno, toda la artillería pesada para adentro para tratar la manera de conseguir más anotaciones y tratar la manera de liquidar este encuentro, que vaya si no es importante este encuentro para el equipo de Shinabajul Huehue. Esperemos que se pueda recuperar este elemento Snaidy Zúñiga. Lamentamos esa entrada artera de este elemento y pues bueno, va a ingresar otro elemento también como lo es Rubén Morales. Lo llama Roberto Montoya, que va a ser el cambio para Roberto Montoya. Y por parte del equipo Shinabajul Huehue, dos cambios. Néstor Jucup como el número 18. Y va para adentro también Marvin Ceballos. Ahora, ¿cuál puede ser la variante, Vinicio? Pueda que Cetrone saque Zúñiga por lesión, tiene que salir, lógico. Y la otra variante puede ser un Cristian Guzmán. ¿Un Cristian Guzmán o no? Wilmín Tebala no lo puede tocar porque está jugando bien por ese costado. Le están diciendo que aguante, que se pudo recuperar Zúñiga, pero bueno, también deberían de tratar la manera de salvaguardar prácticamente al jugador. El jugador pues prácticamente le dice aguante, voy a probar si puedo continuar dentro de este engramillado del estadio de los Chuchumatanes. Y pues bueno, vamos a ver los cambios que va a proponer el equipo de Guastatoya. Así que bueno, vienen los cambios por parte de Guastatoya. Sale el número 33, Héctor Priwiltz. Ingresa el número 16, Rubén Morales, para tener más solvencia en la línea defensiva por parte del equipo de Guastatoya. Y viene para adentro este elemento Anuer Peláez con el número 18. Y sale el número 20, William Fajardo, para afuera. Estas son las variantes que tiene el equipo de Guastatoya. Y ojo, porque el cambio había sido Omar Palafox. Y en sustitución de un lesionado, Dylan Palencia. Y se va con doble tarjeta amarilla a las duchas. A las duchas. Sí, a mi criterio y forma de pensar es mejor guardar el estado físico de los jugadores. Así que bueno, bien por el profe Pablo Cetrone. Y con lágrimas en los ojos viene Nayi Zúñiga para afuera. Así que se había echado un partidazo Zúñiga, que había hecho lo que quiso por el costado de la derecha. Así que bueno, se pone de pie los aficionados en ese escenario deportivo a alentar a un Zúñiga. Qué nivel de jugador el que está teniendo en ese equipo de Shinabajul Huehue. Así que bueno, el cambio va a ser por Zúñiga. Entonces, compañeros, va a ingresar en su lugar, me imagino, un Marvin Ceballos, que tiene que jugar posición por posición por intermedio de un Pablo Cetrone. Así que bueno, están esperando para hacer el cambio. Y también el de Néstor Jucup. Así que vamos a ver cuáles son los cambios ya oficiales. Sí, Zúñiga, 23 para afuera. Ingresa Marvin Ceballos con el número 7. Y vamos a ver cuál es el otro cambio por parte del equipo Shinabajul Huehue. 26 para afuera, Jonathan García. No era el cambio para mí, pero bueno. Ahora el capitán de campo va a ser Cristian Guzmán. 26 para afuera. Y ingresa el número 18, Néstor Jucup. Posición por posición la que ingresa por parte de Pablo Cetrone, que se la piensa bien también, compañeros, y lo analizamos en frío. ¿Por qué? Porque Jonathan García ya tiene tarjeta amarilla. Así que bueno, le da la postura y el voto de confianza a Néstor Jucup, que ingrese a jugar contra su ex equipo, el equipo de Guastatoya. Bueno, así es entonces, allá viene la pelota. La pelota está topando allá en la barrera, se va hacia afuera y se va a marcar, ¿eh? Se va a marcar lateral de Cooperativa La Inmaculada Concepción RL. Estamos llegando a 20 minutos del segundo tiempo, la etapa de complemento, mis estimados amigos oyentes de Radio Más, la más galletuda. Marvin Ceballos se queda como capitán de campo. Así es que allá viene Whitney Tebalán para entregar la pelota, buscando a sus compañeros de ataque. Allá viene, la deja con el Toto. El Toto viene, manda el trazo, pero la demandan, el balón afuera.
se va a marcar lateral, ¿eh? Lateral de Cooperativa La Inmaculada Concepción. RL se está jugando por el sector izquierdo, buscando, viene el equipo de Chinabajula. La pelota viene metida, hace el tiro, pero se va hacia afuera y la cansarmería que defiende Jordi Cifuentes y nuestros patrocinadores, Don Vini. Muy bien, aquí está con nosotros Constructora Castillo, a sus órdenes con todo lo relacionado a obras de construcción. Estamos ubicados en Sacolau Central, zona 9, teléfono 3009-6989, su gerente propietario ingeniero Luis Castillo, a sus órdenes. Cancha sintética Las Mazorcas te invita a que visites sus instalaciones deportivas para jugar fútbol 9. Visítanos en Cuarta Calle, Sacolau Central, zona 9, a un costado de la laguna. Reservaciones al teléfono 4801-3847. No te pierdas el torneo de Semana Santa. Está buenísimo. Corporación Metrofamily S.A. y sus empresas, estación de servicio Metrocar, Metromarket, Caja Banrural y Metro Fundan Drinks, todas ubicadas frente al parquecito, al monumento. Ahí para su servicio. Pues ahí está, con una atención especial. ¿En dónde? En zona número 8. Bueno, estamos a través del 98.9, Leo Hernández. De Radio Más, la más galletuda, viene el trazo, Mazola, Mazola. Ahí está prácticamente Jordi Cifuentes para quedarse con la número 5. Viene Jordi, a ver a quién se la puede entregar. Estamos, mis estimados amigos oyentes de Radio Más, la más galletuda, en el segundo tiempo. Estamos prácticamente en 22 minutos de juego. Viene rápidamente buscando allá Nicolás Gómez. ¡Ah, la perdía Gómez! Ahí estaba el delantero del equipo, el equipo de Guastatoya. Brian Morales manda la pelota afuera. Se va a marcar, ¿eh? Se va a marcar el saque de meta favorable para la representación del equipo de la X. Allá viene Estuardo Sicán, le pega con todo. Balón bien metido, buscando la ubicación del flaco Gómez. Allá viene Fera. A ver qué es lo que hace Fernando. Mete la pelota. La tiene rápidamente allá, buscando con todo el equipo de la X. El balón se va a ir hacia afuera y ahí se va a marcar lateral, ¿eh? Lateral de Cooperativa La Inmaculada Concepción RL. Allí viene rápidamente para marcar, ¿eh? Para marcar entonces el equipo de Chinabajula. El saludo cordial a toda esa linda gente en San Ildefonso, Ixtahuacana, donde nos recibieron con todo, con nuestro compañero Vinicio Rivera. Así es que el saludo especial allá para todo mundo. Mañana allá en San Ildefonso, Ixtahuacana, a las 12 del mediodía también. Juventud Copalera se enfrenta nada más y nada menos que a Marquense, mis estimados amigos oyentes. Allá viene rápidamente el balón, el flaco Gómez sale con todo. Josgo la buscaba, allá viene de nueva cuenta buscando. El Soto manda la pelota hacia afuera, se va a marcar al lateral, ¿eh? Le va a corresponder a Guastatoya, dice el árbitro central. Ahí viene Soto, el pelón Soto, jugador del equipo de Municipal Eduardo Soto. Están dando entonces el tiro libre. ¿Ah? Préstamo con Guastatoya. No, claro, así está, pero ahí está Walter García. García viene, él mete el balón a lo profundo buscando a sus compañeros de ataque. ¿Qué es lo que hacen? Allá está llegando prácticamente Estuardo Sicán para quedarse con la número 5. Allá viene Sicán, levanta la pelota. A ver a quién se la puede entregar, la mete con todo, buscando la ubicación de Chavasco. Chavasco la juega hacia atrás para Whitney Tabalana. ¡Qué pareja la que han hecho estos dos hombres! Se han comprendido bien dentro de las filas del equipo de Araquiza. Allá viene de nueva cuenta Whitney Tabalana por el sector izquierdo, viene buscando, a ver qué es lo que hace, la entrega, buscando la intervención de Joshua. Allá viene Joshua, a ver qué es lo que hace, la juega en cortito para donde estaba el flaco Gómez. Gómez hace el tiro, el guardameta prácticamente se queda con la pelota. A buscar de nueva cuenta viene, ahí está el Toto, ahí la entrega en corto, la busca de nueva cuenta Joshua, el balón metido para donde está Mazzola. Mazzola se quita la marca de Soto, a ver qué es lo que hace, mete el trazo, Windy tira. La pelota se va hacia afuera de la portería que defiende Jordi Cifuentes. Y el comentario de Multiservicios, hay estética, Canina Musa. Ese es el momento que el equipo de Chinabajul tiene que aprovechar, porque el equipo de Guastatoya está jugando con 9 elementos y pues prácticamente va a ser cuesta arriba para el equipo de Guastatoya poder remar contra la corriente y poder buscar la paridad en este escenario deportivo. Llevamos transcurridos 24 minutos de la segunda. Elife Sports transmite este juego para ti. Estén atentos, suscríbete al canal y dale me gusta. Elife Sports es tu canal de deportes. Regístrate, dale me gusta y participa en nuestras retransmisiones. Elife Sports, tu canal campeón.
García, así que el número 9 para afuera, Oscar Rey Vía. Ingresa Betancourt, ojo con Betancourt, que es muy habilidoso, muy muy habilidoso, así que hay que tenerle marca férrea a este elemento Betancourt. Y se va el número 10, José Ruiz, ingresa el número 27, Nelson García con número 27 por parte del equipo de Guastatoya. Bueno, así están las cosas entonces. Así es, mis estimados amigos oyentes de Radio Más, la más galletuda. 25 minutos del segundo tiempo, la etapa de complemento. Es el tiempo de juego de Pizza Real. Esta sí escriba de verdad. El marcador del doctor César Temán nos dice: China Bajul tiene 2, Guastatoya tiene 1. Allá viene Eduardo Soto, mete el balón a lo profundo, buscando a los compañeros de ataque. La pelota la lleva prácticamente el flaco Gómez. Gómez viene, le pega con todo. El balón lo viene a recuperar de nueva cuenta el equipo de Guastatoya. Eduardo Soto la juega de manos. Allá vienen buscando el balón, se viene con todo. De nueva cuenta se va a marcar lateral de Cooperativa La Inmaculada Concepción de RL, favorable para la representación del equipo de Guastatoya. Balón que traen con todo, vienen buscando a ver qué es lo que pueden hacer. El balón lo tiene este jugador del equipo de Guastatoya, se mete con todo, busca entonces, allá buscando está Nelson García. García mete el trazo, no hay quien llegue, sale el Capi. ¿Qué es lo que hace el Capi? El Capi Cristian Guzmán manda la pelota afuera y se va a marcar lateral de Cooperativa La Inmaculada Concepción RL. Mis estimados amigos oyentes, con 9 está Guastatoya y tiene prácticamente al equipo de Chinabajula ahí con todo. Así es que allá viene de nueva cuenta buscando este muchacho, Robinson Betancourt. Betancourt lo entrega para Soto. Soto viene, se lleva la mague, se quita la marca de todo mundo, la juega de taquito. La entregan de nueva cuenta para donde está Betancourt. A buscar bien este jugador del equipo de Guastatoya, buscan con todo, no le pueden quitar la pelota, ahora sí lo hacen, la dejan para donde está Mazzola. Mazzola la abre para donde viene Whitney Tebalana. Tebalán viene metido allá, pasa a la mitad del terreno de juego, la entrega por el sector izquierdo, aparece rápidamente Tomás Pizarro. Pizarro adelanta el balón, a ver qué es lo que hace, sigue con la pelota, la pierde Pizarro, allá tiene que llegar a contrarrestar de nueva cuenta, balón que tiene el equipo de la X, el balón lo lleva Pizarro, se lo entregan con todo, ahí aparece de nueva cuenta el equipo de la X, el balón metido, viene, mete el centro, no hay quien llegue, recupera nueva cuenta el equipo de Guastatoya, se levanta bien allá todo el equipo de China Bajul, se quedan con el esférico, lo entregan para donde está prácticamente ahí metido con todo, aparece Marvin Ceballos, mete el centro Ceballos, no hay quien llegue, de nueva cuenta viene allá rápidamente Joshua, la deja para donde está Marvin Ceballos, Ceballos viene, levanta la vista, la entrega en corto, se viene Joshua, mete el trazo, pero le mandan la pelota fuera. Ahí se va a marcar el octavo tiro a la esquina. Saludo. El octavo tiro de esquina de nuestro buen amigo Carlitos Gómez, el concejal de la Municipalidad de Huehuetenango. Así es que allá viene rápidamente para marcar. Dos hombres están atrás de la pelota. Marvin Ceballos también está atrás del balón y vamos a ver. Marvin va a ser el encargado de cobrar entonces. Allá se prepara Marvin para pegarle al balón. La deja en corto. La deja para... ¿Dónde está? Allá Chavasco hace el tiro y gol. El minuto 28, Guillermo Chavasco manda el balón al fondo de la red que defiende Jordi Cifuentes para poner el marcador. China Bajul tiene 3, Guastatoya 1, Mauricio. Eso se llama viveza, porque prácticamente Marvin Ceballos ve que está mal colocada la defensa por parte del equipo de Guastatoya, que ya está mermado en el campo. Y pues prácticamente en el tiro de esquina no lo manda al área 550, sino lo manda retrasado a donde está un Guillermo Chavasco, que simple y sencillamente tiene que hacer un amague y hace un disparo buscando el poste izquierdo, a donde le hizo daño a un guardameta, Jordi Cifuentes, que no vio ni por dónde pasó el balón. Y pues prácticamente con esto se decreta la tercera anotación por parte del equipo de Chinabajul Huehue, que en esta noche tiene que aumentar sí o sí la cuota goleadora
porque al final de cuentas esto también sirve a la hora de hacer los duelos directos a la hora del descenso. Y pues bueno, cae ya Nicolás Mazzola en el engramillado y va el línea número uno. El línea uno es el que prácticamente va ahí a hablar con el árbitro central y tiene que determinar si fue un codazo el que le dan a Mazzola. Y vaya desastre la que está teniendo el equipo de Guastatoya, la debacle que está teniendo el equipo de Guastatoyano en este escenario deportivo. Vamos a ver qué es lo que le dice línea número uno al árbitro central. Y puede sacar tarjetas, ya sea María o Roja. Vamos a ver qué es lo que determina el árbitro central en este escenario deportivo. Así que bueno, está llamando el árbitro central. Vamos a ver qué es lo que determina, porque llama a línea número 2 también. Va a línea 1 y en línea 2, pues prácticamente, si es dentro del área, tiene que marcar penal. Pero, ¿por qué penal? Si el balón no lo lleva al equipo de Chinabajul. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que determina la tripleta arbitral en este escenario deportivo. Corporación Metrofamily S.A. y sus empresas, estación de servicio Metrocar, Metromarket, Caja Banrural y Metros Food and Drink. Todos ubicados en el Parquecito Monumento Caminero, zona número 8. Centro Educativo Marriott Brillante te ofrece preprimaria, primaria, primaria para adultos, básico, básico por madurez, perito contador. ¿Para quién? Vamos a ver quién es el que saca la tarjeta roja. Número 3 es el capitán de campo, Walter García. Y aplicada bien la regla, porque fíjate, la regla es dar o intentar dar. Así que bueno, tarjeta. Vamos a ver para quién es la tarjeta en definitiva, porque se están poniendo de acuerdo el árbitro central y el que más discute es pues prácticamente el número 3 por parte del equipo de Guastatoya. Vamos a ver qué es lo que terminan. Bueno, en lo que terminan de terminar la tarjeta. Tarjeta roja fue para Mazzola. Para Mazzola. A los dos, a Mazzola y a este. A los dos. Lastimosamente, Nicolás Mazzola. Tarjeta roja al minuto 32. Y no debería ser así, no debería caer en el juego el equipo de Chinabajul, güey. ¿Por qué? Porque va ganando. Va ganando. Y no tiene que caer en el juego del equipo de Guastatoya. Así que se vienen dos cambios más para el equipo de Chinabajul, güey. Va a ingresar el número 31, Ardón. Y va a ingresar también con el número 31, Ardón, te dije. Y número 9, Lucas Gómez. Número 9 va a ingresar a este escenario deportivo. Recordemos, hay jornada a mitad de semana. El equipo de Chinabajul, güey, tiene que hacerle los honores al equipo de Achuapa. Así que bueno, este triunfo es bastante importante y trascendental para el equipo de Chinabajul, güey, en las aspiraciones de poder mantener la categoría. La categoría llamado Liga Nacional del Fútbol Guatemalteco. Bueno, así es, Mauricio. Allá viene rápidamente buscando el equipo. El equipo de Guastatoya viene, hace la mague, se quita la marca. Con 8 jugadores entonces se queda Guastatoya en esta noche. Y con 10 está el equipo de la X. Allá viene Tebalán, juega la pelota. Le está quedando de nueva cuenta a Whitney. Whitney le entrega hacia adelante, vienen buscando. Ahí Chavasco la juega. La entrega de nueva cuenta para donde están sus compañeros de ataque. El balón viene metido. ¿Qué es lo que hacen estos muchachos? La pelota va a quedar. Tiene que salir Fernando Gómez con todo. Allá viene el recorte. El equipo de Guastatoya. La mueven con todo. El balón le queda prácticamente allá, a Toto. Allá viene Pizarro, a ver qué es lo que hace. Se entrevera entre dos hombres, viene de nueva cuenta, el balón lo juega rápidamente para donde está la ubicación, allá de Fernando Gómez. Gómez, a ver qué es lo que hace. Ahí la tienen cortito, Gómez, la juega, se mete con todo, ahí a ver qué es lo que hace, se para en la pelota. ¿Qué es lo que está haciendo este muchacho? Qué jugada la que hace Marvin Ceballos, cuando allá viene rápidamente Fernando Gómez con el balón, lo intriga para donde está su compañero Tomás Pizarro. Pizarro se la devuelve, la entrega para donde está, rápidamente buscando.
aparece Marvin Ceballos, le entrega para el Flaco Gómez. Gómez a ver qué es lo que hace, la dejan para Pizarro. Pizarro prefiere dejar para donde está la ubicación de sus compañeros. Joshua la pedía, la tiene ahora prácticamente allá buscando Néstor Jukup. Jukup lleva la pelota, la entrega para Whitney Tebalana. Tebalán viene buscando, se la devuelven de nueva cuenta ya Jukup. Jukup viene a ver qué es lo que puede hacer. El balón metido para Cristian, Cristian Guzmán, la entrega para donde está rápidamente jugando Joshua Ubico. Ubico, ahí le entregaba para Marvin Ceballos, de nueva cuenta para Ceballos, le devuelven la pelota, allá viene, meten el trazo, buscando la ubicación allá de Whitney Tebalana. Tebalana está por el sector izquierdo, a ver qué es lo que hace, le devuelve la pelota, allá vienen, le tiene confianza, mete el trazo, pero no hay nadie. No hay nadie, el que llega se llama Jordi Cifuentes, el guardameta del equipo de Guastatoya. Así es, mis estimados amigos oyentes de Radio Más, la más galletuda. 35 minutos de juego en la segunda parte. Es el tiempo de juego de Pizza Real. Esta sí escribe de verdad el marcador, el marcador. Del doctor César Temán nos dice, el equipo de Xinabajul tiene 3, el equipo de Guastatoya tiene 1 entonces. Pero ¿quiénes se van del terreno de juego, Mauricio? Joshua Ubico con el número 77 para afuera, ingresa Ronald Lardón con el número 31. Y se va Guillermo Chavasco con el número 11, ingresa Lucas Gómez con el número 9. Bueno, ahí están los cambios entonces que realiza el profe Centrone en esta noche. Noche de deporte, hoy sábado santo. Ahí va para adentro entonces Ronald Lardón. Y también con el número 9 en su casaca, Lucas Gómez. Así es que ahí les dan la mano por ese triunfo importante que hasta el momento está consiguiendo el equipo de la Ejiza. Ahí el balón lo tiene rápidamente Nicolás Gómez. Gómez la juega para donde está. Rápidamente Whitney Tebalana. Tebalán viene, se la devuelve a Gómez. Gómez a ver qué es lo que hace. El balón lo entregan para donde está, rápidamente buscando el capi. Ahí aparece Cristian Guzmán. Guzmán la devuelve para donde está su compañero Nicolás Gómez. Gómez la deja para Whitney. Allá viene Whitney, la deja para el Toto. Pizarro la juega bien, se la devuelven. Ahí se mete con todo el chiquitillo. La pelota queda sobrada. El balón lo mandan hacia adelante. Tiene que jugar rápidamente este señor. ¿Qué es lo que hace? Ahí aparece de nueva cuenta. La pelota la entrega bien Estuardo Sicana. La tiene de nueva cuenta el equipo de la X, buscando Joshua Ubico. A ver qué es lo que puede hacer. Se quedaba con Jukupo. El balón lo entregan por el sector. El sector derecho. Ahí está llegando Marvin Ceballos. Ceballos con la pelota. A ver qué es lo que hace. Viene Ceballos. Se frena. Prefiere entregar en corto, la entrega para donde está Tomás Pizarro. Pizarro la mueve para donde está Jukup. Jukup viene, se anima, el balón viene metido, pero a las manos de Jordi Cifuentes, el guardameta del equipo de Guastatoya. Así es que allá viene rápidamente para marcar el equipo guastatoyano. Van a meter el balón a lo profundo, buscando con todo. Allá viene rápidamente, mete el balón, buscando a sus compañeros de ataque. Ahí está el Flaco Gómez, llega también el Capi. El balón metido para donde está la ubicación de sus compañeros, el Toto la busca. El balón se va hacia afuera y se va a marcar lateral, ¿eh? Lateral de Cooperativa La Inmaculada Concepción RL. La pelota la tiene prácticamente ahí buscando Ronald Lardón. Lardón la entrega para Jukup. Jukup la juega para donde está prácticamente allá Whitney Tebalana. Tebalán se frena, mete el trazo, la juega hacia atrás buscando a sus compañeros de ataque. El balón no llega bien, sale Soto, aparece de nueva cuenta el equipo de la X. Así lo hace también el equipo de Guastatoya. Se quieren llevar la marca, pero ahí está buscando con todo. ¿Y qué es lo que hace este muchacho? Se viene y la pelota la tiene prácticamente allá Sican, ¿eh? Estuardo Sican, pero mira esos errores, ¿cómo te parece, Mauricio? Ese tipo de errores no se deben de dar en el fondo de la saga. Y recordate que el equipo de Xinabajul Huehue está jugando con 10 elementos, debería tener más la posición de balón y más la batuta y poder arrinconar al equipo de Guastatoya. No es así, le está dando oxigenación al equipo de Guastatoya. Es como aquel juego del gato y el ratón, a ver si en una de esas puede invocarle al equipo de Xinabajul Huehue y recordarse que tiene que buscar más anotaciones en este escenario deportivo. Bueno, así es entonces. Así es, mis estimados amigos oyentes de Radio Más, la más galletuda, se queda tirada. Donde prácticamente pegó la pelota, pero el árbitro central dice que ya estaba en fuera de lugar Lucas Gómez. Así es de que ahí se va a marcar el saque. Saque de meta favorable para la representación del equipo de Guastatoya.
el saque de meta de Coe, Huehueterango, endodoncia a matar el nervio. Así es que estamos llegando prácticamente a 39 minutos del segundo tiempo, la etapa de complemento. 6 minutos para que esto sea historia. Victoria hasta el momento del equipo de la X, el equipo de Xinabajul, que con esto prácticamente le saca 6 puntos ahí en el acumulado al equipo de Zacapa, pero ahí viene prácticamente para marcar el equipo de Guastatoya. Ahí Eduardo Soto era el que la iba a marcar, prefiere que sea su compañero. La pelota viene metida, le entregan en corto, buscando con todo el balón metido para donde está Whitney Tebalán. Se viene por todo el carril izquierdo. Este Patojo tiene mucho que jugar por el sector izquierdo. Viene, entrega hacia atrás para donde está Jucup. Jucup viene, la dejan para donde está el flaco Gómez. Gómez, a ver qué es lo que hace. Ahí viene Gómez para buscar, se la va a entregar a Joshua, así lo hace. La pelota viene metida, meten el trazo y afuera se va la pelota de Whitney Tebalán, Mauricio. Vaya, la afición se pone de pie porque prácticamente miraban ese balón en el fondo de las redes por parte del equipo de Xinabajul. Huehue, eso es lo que tiene que hacer, seguir encarando, seguir abriendo los espacios tanto por el sector de la izquierda como de la derecha. Y en este lapso de tiempo que han tenido la oportunidad de tener más ventaja de jugadores por el sector de la derecha, prácticamente entra como Pedro por su casa el elemento que es Fernando Gómez y le da un pase filtrado esperando que llegara a puntear cualquiera de los elementos del equipo de Xinabajul Huehue, que para fortuna de Jordi Cifuentes el balón se va a un costado de la Cancerbería defendido, sino otro gallo cantara en este escenario deportivo. Viene otro cambio por parte del equipo de Xinabajul Huehue. Va a ingresar René Mauricio Maltés con el número 14. Va a ser su ingreso Maltés y vamos a ver quién es el que abandona. Es el número 32 para que sea ovacionado el jugador del partido. Tomás Pizarro con el número 32 va a salir del engramillado del estadio Los Uchumatanes, que para nadie va a ser un secreto que es el jugador del partido y se mandó el gol de la jornada hasta el momento. Así que bueno, el equipo de Xinabajul agota sus 5 cambios. Tomás Pizarro para afuera. Ingresa René Mauricio Maltés en lo que queda de este partido, que llevamos 42 minutos. Bueno, así es entonces. Claro, Enrique, Cobán derrotó a Zacapa 1-0 en el estadio Verapaz. Cuando aquí prácticamente se va a marcar, ahí se va a marcar el tiro libre favorable para la representación del equipo guastatoyano. Así es entonces, mis estimados amigos oyentes de Radio Más, la más galletuda. A cobrar viene Robinson Betancourt. Va a ser el encargado de cobrar para el equipo de Guastatoya. Le están indicando a Jucup dónde tiene que estar, como también ahí el jugador con el número 31, Ronald Ardón. Y fíjate, con este resultado que está sacando el equipo de Xinabajul Huehue, pues manda a la 10ª casilla al equipo de Xelajú, Mario Camposeco, a la espera de un partido reprogramado que tiene el equipo de Xelajú, Mario Camposeco, contra el equipo de Municipal. Bueno, así están las cosas entonces. El balón viene metido. ¿Cómo se levanta Estuardo Sican para mandar la pelota afuera para que se marque tiro de esquina? Se va a marcar el primer tiro de esquina favorable para la representación del equipo guastatoyano. El tiro de esquina de Carlitos Gómez, concejal de la Municipalidad de Huehuetenango. Ahí está entonces, imagínense, son 8 tiros de esquina de Xinabajul para 1 de Guastatoya. Pero vamos, allá viene para marcar el equipo guastatoyano entonces. Allá se prepara con todo, viene para mandar la pelota hacia adelante. Así es que allá viene rápidamente para marcar, autoriza el árbitro central Brian López. La pelota viene metida, a ver a quién se la pueden entregar. Balón con todo, sale bien Siquén, se queda con la pelota. Allá viene prácticamente el guardameta del equipo, de Xinabajul. Le llegó con todo el grandulón ahí de Guastatoya, el muchacho Brian Linares. A Estuardo Siquén se queda tendido en la gramilla. Pero vamos a ver qué es lo que va a marcar entonces el tiro libre de Taller de Cabezales de León, ¿no? Favorable para la representación del equipo de la X, que está ganando 3-1 en esta noche acá en el escenario deportivo más hermoso del occidente de Guatemala, que se llama Los Cuchumatanes, Mauricio. Bueno, pues vamos a ver cuánto es lo que repone el árbitro central, porque debería de dar por lo menos unos de 4 o 5 minutos por todo el tiempo que se perdió por las expulsiones, por los cambios que se dieron en estos segundos 45 minutos.
el equipo de la X tiene que buscar más anotaciones, como te lo decía, para a la hora del goleo pueda ser contado y no tenga tantos problemas a la hora de poder tener duelos directos y sumatoria de puntos y en la tabla de goleo. Así que bueno, lo que te dije, 5 minutos se van a reponer. Bueno, 5 minutos del árbitro central, el señor Brian López. Se va a marcar tiro libre favorable para la representación del equipo de Guastatoya. Ahí está Soto. Soto va a ser el encargado de cobrar entonces. Así es, mis estimados amigos oyentes de Radio Más, la más galletuda. A marcar bien Soto entonces. Y le dice más atrás y no dice Soto. Así dice entonces este muchacho del equipo, el equipo de Guastatoya, Eduardo Soto, que está a préstamo del equipo de Municipal. La pelota la meten a lo profundo, vienen buscando, todo mundo se levanta, pero ahí está Sican, ahí está Astardo Sican, se queda con la número 5, viene para mandar hacia adelante el guardameta del equipo Huehuete con la cuida de manos, buscando la ubicación de Jukub Leve. Cómo baja la pelota este hombre, la juega de tacos, no hay quien llegue, ahí está llegando rápidamente, ahí Marvin Ceballos con la pelota, se frena, la juega en corto, busca la ubicación de Joshua la entrega para donde está Cristian Guzmán. Cada vez que Guzmán la agarra, aquí la señora se agarra las manos. Allá viene buscando de nueva cuenta Nicolás Gómez. Gómez le entrega para Whitney Tebalana. Tebalana la entrega bien, se viene el equipo de la X. Allá vienen metidos con todo. El trazo metido, la tiene. Lástima grande, Ceballos no le pega bien a la pelota. Se va hacia afuera y se va a marcar el saque de meta favorable para la representación del equipo de Guastatoya entonces. 46 minutos, tiempo de reposición, Mauricio. Le dijeron que necesita una operación, es bueno contar con una segunda opinión. Doctor César Temach es un médico honesto con muchos años de experiencia en operaciones. Lo mejor para su salud está en hospitales especialidades que ponen sus respetables órdenes. Lo más reciente en tecnología, estudio, laboratorio, tomografía, ultrasonidos y rayos X. Nuestra dirección es Quinta Avenida 6-97, zona número 1 en Huehuetenango. Teléfono 77-64-39-83, emergencia a las 24 horas. La experiencia no se improvisa, doctor César Temach es su médico de confianza. COE Huehuetenango, tratamiento de endodoncia, matar el nervio. Agenda tu cita, COE Huehuetenango, al teléfono 5987-5067 o al 3568-6972. Nuestra dirección es Quinta Avenida C1-25, zona número 8, edificio Innova Center, Huehuetenango. Cooperativa Inmaculada Concepción RL, lo que para usted es un sueño, la Cooperativa Inmaculada Concepción lo hace realidad en compras, gastos médicos, estudio, comercio, vehículos y agricultura. Con préstamos del 1% de interés mensual sobre saldo, recuerda. Elife Sports transmite este juego para ti. Estén atentos, suscríbete al canal y dale me gusta. Elife Sports es tu canal de deportes. Regístrate, dale me gusta y participa en nuestras retransmisiones. Elife Sports, tu canal campeón. Buscando de nueva cuenta, entregan para Joshua. Joshua se quita la marca, se mete con todo, hace el tiro, la pelota le queda. ¡Tira! Se tardó enormidad en Lucas Gómez en pegarle a esa pelota, sino aquí estaba el cuarto gol para el equipo de la X. Así es que allá vienen para marcar el noveno tiro de esquina favorable para la representación del equipo de Chinabajulo. Ahí está Marvin Ceballos, va a ser el encargado de cobrar entonces. Estamos en 48 minutos de juego. Desde ya le deseamos que esta semana mayor sea de regocijo espiritual en ese gran evento que pasó hace muchísimos años y que vino a salvarnos del pecado cuando viene China. Donde topa la pelota, le queda. A ver qué es lo que hace, se frena. Pero ahí está. Ahí está la falta, dice el árbitro central, y se va a marcar tiro libre. Se va a marcar tiro libre entonces favorable para la representación del equipo de Guastatoya, pero hay hombre lesionado, Mauricio. Fíjate que es una jugada fortuita porque prácticamente Lucas Gómez gana bien la posición en el primer poste. Le da el remate para fortuna de Jordi Cifuentes. Ya van dos ocasiones que el balón topa en el poste, uno en el poste y uno en el larguero por parte de este elemento como lo es Lucas Gómez. Le queda el balón a modo a un elemento como lo es Nicolás Gómez, que de primera instancia gana bien el balón, la saca un poco hacia arriba y tratando la manera de hacer una tijereta o una chilena, por así decirlo, pero le da prácticamente a un jugador de Guastatoya y el árbitro central estaba cerquitita de la jugada y pues bueno, da falta a favor del equipo guastatoyano, si no estaríamos prácticamente cantando
otra anotación más a favor del equipo de la X. Bueno, ya un minuto para que esto sea historia. Viene el equipo de la X, viene metido con todo. Ahí está Willy Tebalán. Qué partido el que se ha mandado este Patojo también. El balón le queda al equipo de Guastatoya. Lo meten dentro de los 16-50, pero no quiere. Problemas, lo manda fuera y se va a marcar cuando dice el árbitro central que terminó el partido. Terminó el partido. Vamos, Luisito. Hoy vamos a tener la voz de los protagonistas, vamos a platicar con Marvin Ceballos, que bueno, por ahí se visita Marvin. Buenas noches, bueno, ese te da tu debut hoy acá en los Luchumatanes, tu regreso, aunque el próximo sábado pues oficialmente regresaste, pero hoy ante la visión que te ovacionó al ingresar. Sí, muy contento, obviamente busqué el gol, no se me dio. Pero me voy contento, ¿no?, de volver a tocar la cancha con una asistencia que al final de cuentas es lo que uno quiere, ¿no?, aportar a este grupo, aportar a la gente que realmente nos ha estado apoyando pese a cualquier cosa, y creo yo que nos vamos muy contentos. Creo que una victoria bastante contundente y que nos ayuda a seguir trabajando, ¿no? Bueno, se dice que una asistencia es medio gol. Sí, al final yo lo disfruto como que fueran goles. Gracias a Dios hoy se me da, que ayuda para sellar el partido y tener esa diferencia, ¿no?, para que luego pudimos manejar muy bien el partido. Y creo que la gente se va contenta, la verdad, mis respetos, un lleno total, y creo que muy agradecido, ¿no? Bueno, sin duda, pues eso motiva, ¿verdad?, ver la afición, cantar y, bueno, aplaudir cuando se te ve que ya saltas a la zona donde es, va a ser tu ingreso. Y algo muy importante, después de 8 días de juego, ¿cómo te has sentido ya en el segundo encuentro? Muy bien, muy contento. Creo yo que fue un proceso bastante complicado, pero sí, hoy estoy de pie gracias a la misericordia de Dios y obviamente a mi familia, ¿no?, a mi esposa, a mis hijos que estuvieron ahí cuando hay momentos que uno ya no quería saber nada y a uno lo apoyaron para no tirar la toalla, ¿no? Bueno, felicidad al 100, me imagino. Y pues ahora, pues a pensar en lo que se viene para el equipo de Xinajul y en tu persona para poder verte nuevamente ya titular. Sí, creo yo que me voy sintiendo muy bien, cada vez ganando más minutos de juego, y creo que eso es muy importante, ¿no? Partiendo de ello, creo yo que es bueno seguir sumando, y Dios dirá cuando ya esté listo para estar de inicio. Mientras tanto, estoy muy contento que las cosas estén saliendo, y cuando uno esté entrando, está aportando, ¿no? Algo que le quieras decir ya a toda esa afición que esperaba y que siempre preguntaba a los medios, en Facebook, en las otras transmisiones, dice, bueno, y Marvin, ¿cómo va? Bueno, esas ansias de esperar y al fin llegó, ¿qué se le puede decir ya a esa afición? Un millón de gracias, porque la verdad, día a día recibía mensajes, llamadas, etcétera, etcétera, y creo yo que nada más se agradece con todo el corazón de parte de mi familia, de parte mía, y como siempre lo he dicho, queriendo volver a hacer las cosas como las venía haciendo para que se sigan deleitando, se podría decir, y agradeciendo por todo el apoyo, ¿no? Muchas gracias, Marvin, felicidades. Fueron así las palabras de Marvin Ceballos. Vamos a tratar de tener más de los protagonistas, al que hizo hoy 2 goles, vamos a tener a Tomás Pizarro, y que hoy se mandó pues uno de palomita. Vamos a preguntarle por ahí cómo le dicen allá en Argentina esos goles así, y también se le dicen de palomita. Vamos a platicar, Pizarro, bueno, para acá, un momentito importante, se consigue la victoria, 2 anotaciones muy importantes para tu persona. Sí, la verdad que muy contento por los goles que pudo llevar el equipo, que nada, sirvió para la victoria. Bueno, ¿cada gol dedicado a quién? A mi mamá, a mis hermanas, siempre. ¿En Argentina también se le dice así, de palomita, o cómo se le dice? Sí, de palomita. Muy bien, así que gracias a Tomás Pizarro. Por ahí se le dice así, de palomita, dice Tomás Pizarro, que pues, es el que está siendo enquebrado por ahí, por todos los medios de comunicación. Importante entonces la victoria del equipo de Xinajul, que hoy pues sale muy aplaudido por todos los aficionados. Vamos a tratar de conversar con más gente del equipo de la X. Vamos a tratar de comenzar con Whitby Tebalán, que también pues fue importante acá con el equipo, muy fundamental. Sale algo por ahí resentido, vamos a tratar con él. Whitby, bueno, te quería molestar para el 98.9 de Radio Más. Importante hoy el equipo de Xinajul, contundencia en casa, nuevamente se vuelve a ganar. No, sí, gracias a Dios pudimos concretar las que tuvimos, ¿verdad? Creo que tratamos de cometer los errores, los menos errores posibles, y estuvimos siempre pendientes en las líneas, ¿verdad? Creo que eso nos dio resultado. Bueno, también se estuvo pendiente de lo que pasaba en Cobán.
No, creo que nosotros estamos enfocados en nosotros, no dependemos de nadie más. Si nosotros hacemos nuestro trabajo, y eso se ha venido reflejando desde que empezó el torneo, hemos hecho lo nuestro y creo que ahí estamos. Nunca pensamos en el descenso. Creo que empezamos en una posición bastante complicada, ¿verdad? Pero cuando empezamos el torneo sabíamos que apuntábamos a los lugares de arriba y creo que eso estamos haciendo. Bueno, hoy se está y se mantiene en zona de clasificación del equipo de Chinajul. No, sí, ese ha sido uno de los objetivos que nos hemos trazado. Creo que apuntarle a los lugares de arriba y el fruto del esfuerzo de los compañeros está dando fruto, ¿verdad? Ambientazo hoy en el estadio. No, creo que sí, agradecerle siempre a la afición que nunca nos ha dejado solos, nos ha estado apoyando. Esta es una parte fundamental para nosotros como jugadores y esperamos siempre la afición siempre el apoyo del aficionado. Muy bien, muchas gracias, Widwin. No, gracias a ustedes. Palabra de Widwin Tebalán, jugador del equipo de Chinajul, que hoy pues tuvo esa oportunidad de poder aportarle al equipo, defender, correr, meter, y bueno, salió por ahí un poco pues tocadito, pero ahí estuvo dando al 100. Wilming no es de los jugadores que se bajan, es un jugador que siempre trata de dar el 100% aún pues teniendo un golpe. Vamos a tener ya casi por último las palabras de Estuardo Sical, jugador del equipo de Chinagún, ya en su regreso con el equipo de la X después de esa lesión que lo abandonó y que pues siempre lo extrañó el equipo de Chinajur en el marco y que se estaba a la espera y estaba con la duda si hoy podía estar, y por eso en la semana se manejaba la llegada de un nuevo guardameta, pero luego pues no se dan y hoy ya sale como titular de Estuardo Sicán, con el que vamos a cerrar prácticamente la zona de entrevistas. Solo esperaremos un momentito en lo que termina pues dar declaraciones para otros medios para poder abordar al guardameta del equipo de Chinajur. Cuando vemos a Marvin ahí todavía vamos saludando a los aficionados ahí que le aplauden y que seguramente ahorita al ingresar en lo que será el camerino pues también lo van a aplaudir los aficionados que se quedan ahí a la espera de que Marvin pueda acercarse a lo que es la zona de camerino del equipo de Chinajul. Hasta el momento el equipo de la X llega al quinta posición en lo que es la tabla de clasificación. A una tabla acumulada pues sube al noveno lugar ya con 33 puntos el equipo de la X, dejando pues en el décimo al equipo de Xela con 32, que hasta el momento pues hay que decir que pues le mete presión el equipo de Chinajul al equipo de Xelajul, luego pues de esta victoria que se dio acá en el estadio Los Cuchumatanes. Así que pues ahora sí vamos a ir acercándonos ya para poder platicar con Estuardo Sicán, que pues le siguen comentando por ahí sobre lo que fue el encuentro deportivo. También estamos todos en un mismo sentir en decir estamos para clasificar. Obviamente eso quiere decir también que vamos acumulando los puntos y salir de la zona incómoda en la que estábamos, pero pensamos en la clasificación y creo que ahí estamos y podemos seguir sumando, podemos seguir levantando al equipo y obviamente dejarlo en los mejores puestos para empezar la liguilla de la mejor manera también, ¿verdad? Que es lo que nos hemos propuesto todos y pues gracias a Dios y al esfuerzo de todos nosotros, creo que el equipo está dando su resultado. Hoy vamos a platicar con Estuardo Sicán. Buenas noches, Estuardo. Mucha seguridad. Bueno, se te da tu regreso nuevamente con el equipo de Chinajul después de que toda la misión estaba con la duda que si podía estar. Y bueno, ¿cómo te encuentras? Buenas noches, la verdad, contento, gracias a Dios, porque al momento después de dos semanas creo que en cierto punto son tal vez pocas, pero para uno es demasiado día con día estar inactivo, día con día estar sin poder tocar un balón, sin poder en cierto punto tirarse, que es mi profesión. Creo que se siente esa nostalgia, esa tristeza, pero hoy estamos de regreso, estamos con el deseo y las ganas de querer seguir aportando al equipo. Y obviamente gracias ahí por la confianza de los profes, de los compañeros, de poder estar acá y obviamente definitivamente por mi familia que siempre ha estado conmigo en las buenas y en las malas y en todo momento, y la afición que definitivamente ha estado ahí al pendiente día con día de mi persona, ¿verdad? Bueno, así es. Ahora hablando del equipo de Chinajul, la verdad un equipo que se ha convertido, que va a buscar ya sea de local o de visita, lo vimos contra Misco, un equipo que va a buscar los partidos, que va al frente, no se tira a defender. Realmente vemos a un Chinajul que está cerrando de muy buena manera este torneo. Sí, creo que lo venía diciendo desde el inicio del torneo, que el equipo estaba para más.
y poco a poco hemos ido haciendo lo que realmente queríamos, ¿verdad? Creo que a veces diferentes circunstancias en el camino nos hacen estar un poco incómodos, pero realmente creo que la profesión de cada uno de nosotros, creo que el profesionalismo de nosotros ha sido muy grande y se ha visto reflejado en la cancha, y ahora pues creo que ha sido fruto del esfuerzo, de la entrega de cada uno de nosotros, de nuestra afición también, que ha estado al pendiente de nosotros. Se ha visto cada vez mejor el equipo, y obviamente con humildad, con esfuerzo, con la entrega de cada uno de nosotros vamos a seguir sumando en la tabla, obviamente, ya que definitivamente salimos de la zona incómoda, y obviamente meternos a la zona de clasificación, que es importante para nosotros. Entonces vamos a seguir luchando hasta el final. Lo he venido diciendo, estoy feliz y contento de estar en este lugar, y obviamente de ver a mis compañeros entregarse al máximo, obviamente también mi persona, tratar de corresponder lo mejor posible. Bueno, así es, y como decían por ahí, bueno, y se comentan algunos, dice, a veces no es como se inicia, sino como se termina. El equipo de Xinajul lo va haciendo de muy buena manera. Así es, creo que todo es un proceso, y los procesos a veces pueden ser incómodos en un momento, pero sabemos que después de, ahí sí que, por decirlo así, después de ahí sí que un túnel de oscuridad, al final se ve la luz, y pues ahora estamos contentos, con las ganas de querer seguir triunfando, y pues obviamente meter al equipo en la clasificación, que es lo que es nuestro objetivo, ¿verdad? Muy bien, Zicano, bueno, a tu persona, ¿le decían 100% o siempre bajas un poquito? Sí, muchas gracias, la verdad es que ahí vamos, creo que todavía nos falta un poquito más, y vamos a seguir trabajando para estar a tope, ¿verdad? Físicamente, mentalmente, técnicamente, tácticamente también, que es importante, y pues creo que ahí sí que el esfuerzo de mi persona y de todos mis compañeros se notó, y pues nada más, a seguir haciendo lo mejor posible para darle la alegría a nuestra afición, que se lo merece. Muy bien, así que felicidades. Gracias. Elástico Zicán, le dicen. Gracias. Así que así son las palabras de Estuardo Zicán, el guardameta del equipo de Xinajul. Con esto, compañeros, cerramos la zona de entrevistas. Esta noche, pues, que hubo de todo, hubo, pues, expulsados, y bueno, de todo se dio, pero hoy el equipo de Xinajul logró ganar 3-1 ante el equipo de Guastatoya. Se repite el marcador del último encuentro acá también contra Guastatoya en los Cuchumatanes. Luego, antes de que se diera la fase intergrupos y todo, pero el equipo de Xinajul repite nuevamente una victoria 3-1 ante el equipo de Guastatoya. La afición contenta, todos contentos, así que, pues, esperemos de buena manera que el equipo de Xinajul, pues, haga las cosas muy bien el próximo encuentro, que es a mitad de semana. Se viene semana corta, luego pues ya tendremos un partido pues muy férreo contra el equipo de Zacapa, que será el próximo juego de local con el equipo de Xinajul. Así que, compañeros, buena noche, ha sido mi trabajo acá en la parte baja del estadio Los Cuchumatanes. Cuídense mucho, y bueno, ahí pues le recomiendo a tu Leo no comer mucho pan, porque si no, pues ya vieron que el pan caliente hace un poquito mal, hay que comer poquito. Así que, compañeros, buenas noches, Mauricio, y nos escuchamos hasta una próxima a través del 98.9. Muchísimas gracias a Luis del Cid en la parte baja por esas entrevistas excelentes, compañero. Y pues bueno, ¿qué podemos decir en el análisis de estos segundos 45 minutos? Un partido donde prácticamente se le iba de las manos al árbitro central, Brian López, que tuvo que poner orden, como se dice comúnmente. En estos segundos 45 minutos, lamentablemente, tres tarjetas rojas para el equipo de Guastatoya y una para el equipo de Xinajul Huehue. Tarjeta roja para Walter García, número 3. Tarjeta roja también para Omar Palafox con el número 2. Y también tarjeta roja para José Almaza con el número 7 por parte del equipo de Guastatoya. Por parte del equipo de Xinajul Huehue, lamentablemente, tarjeta roja para Nicolás Mazola, que hoy estaba jugando un partido espléndido, podemos decir, en cuestión de poder bajar el balón para contribuir en asistencia a sus compañeros. ¿Qué podemos decir? Un equipo de Xinajul que salió bastante aguerrido desde los primeros minutos a tratar la manera de buscar ese resultado que le diera tranquilidad luego de saber el resultado de Cobán Imperial y el equipo de Zacapa. Hoy, prácticamente, el equipo de Xinajul Huehue, podemos decir que está en una novena casilla, en una novena posición, fuera en una décima posición, mejor dicho, así sería. Novena, porque prácticamente baja el equipo de Xelajú Mario Comboseco y compromete. Elife Sports transmite este juego para ti. Estén atentos, suscríbete al canal y dale me gusta. Elife Sports es tu canal de deportes. Regístrate, dale me gusta y participa en nuestras retransmisiones. Elife Sports, tu canal campeón.